que la vecina me puso el dedo. Es que la vecina me puso el dedo. La mesa reñoña. Ya empezó. Lunes de la mesa reñoña en vivo. Hoy que es 20. ¿Qué estamos? 26 de noviembre, las 9:40. Empezamos 10 minutos tarde porque, pues sí, ¿qué más vas a hacer? Me mama que en las otras ocasiones he dicho, ¿qué vas a hacer, puto? ¿Qué vas a hacer? Pero me refiero a que no puedes hacer nada. Empezamos tarde. Let it go. O sea, supéralo, no pasa nada por 10 minutos, digo, no eres tan puntual en tu casa. Y me pone un vato, pues me caga que digas que no podemos hacer nada, porque es una falta de respeto. Y luego lo bloquearon. ¿Quién sabe qué pasó? Ya no puede entrar a esa cuenta. Ya no viste su perfil. No, ese y los 8 güeyes que le dieron like, los 8 se les bloqueó la cuenta. Qué pinche raro. De veras que el gobierno algo está haciendo. No, y el YouTube es menos especial. Sí, algo están haciendo. Qué asco que hagan eso con mi cuenta de YouTube. Porque yo respeto mucho a la gente que ve y que comenta tan acertadamente estos videos. Yo sería incapaz de bloquearlos, pero estaban bloqueados. Pero bueno, saludo a este panelón de especialistas. Voy a empezar a mi izquierda con nudillos de dientes, Cristian Mesa. Ahí dice Frey Mercury que le vuela sus pinches dientes tres marcados. Cristian, el nudillos Mesa. El nudillos de dientes. ¿Cómo está, compadrito? Bien, bien, déjenme en paz. No, bien, bien, gracias a todos por vernos, ¿no? Por estar aquí con nosotros. Oye, si deja la cuarta transformación, ya es presidente. ¿Por qué? Ya, güey, ya soy presidente. Ah, cabrón, dice Cristian Mesa presidente. ¿Presidente? ¿Por qué, güey? ¿Qué hablas, puñetas? Pues López Obrador renunció. ¿Qué dijeron? Que sigue en la escala de valores, Cristian Mesa. ¡Puñeta! No, o sea, el más importante. Sí, güey. No, muchas gracias a todos y va a estar chida la mesa, va. Va a estar más bueno. No digas que está ahí, güey, porque no. A ver de todo, a ver hasta putazos. Hoy la otra valero. ¿Con quién? ¿Con quién? Si pasa no, bola. Si no traes dientes en los nudillos, no vale. Voy a pasar la bola. ¡Poncho! ¡Venga, Poncho! ¡Hey! Qué gusto saludarlos. Diablo, mira. Me gusta el pase en corto. Sí. Y que, mi querido Cristian, qué gusto saludarte. ¿Cómo gracias, estás? Gracias, güey. Muy bien. Un gusto saludarlos, hermanos. Dos semanitas que no teníamos, que no veníamos. Y la pasada que no hubo. Estuvimos fuera una semana, ¿no? ¿Vos? Es que creo que la anterior yo no vine. Okay. Yo sí vine. Y saludos a todos en casa. Bienvenidos a la mesa reñoña. Y paso la bola al tótem de sabiduría, mi querido hermano, el señor Sergio. Bienvenidos a la mesa, señores. Gracias otra vez por compartir esta qué mesa. Qué elegante vino usted, señor Mejorado. No, hombre, estas garras. Es lo primero que encontré. Oye, pero ¿cómo se llama esa bufanda? Pashmina. Es una bufanda de puto, ¿no? Te ves tipo Emanuel. Una sí, botella. Pero contra pero Manuel de la película. Manuel negro porno. No, pero sí te ves muy elegante. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Pero sí es más como para imagen, ¿no? Sí. Eso no tapa nada. No tapa ni madre. O sea, es calzón de teibolera. Estamos a 23 grados, entonces como que es por mamador. Pero ¿por qué siente frío, güey? No, 13 grados. Pero este es por mamador, porque realmente no tapa ni madre. Pues si vas a nadar, mamador. Acércate al hombre. Ahí, de una vez. Muchacho. Acércate la lumbre. ¿Otra vez? Más para acomodarte los aretes. Oye, chico, ¿y ya dos aretes no? No, no, ¿es de putos? No, porque ya dos aretes sería muy de viejo ridículo. Con uno estamos bien. Sí, ¿no? ¿Por qué lipstick? ¿A ti nunca te agujeraron, Franco? No. Gracias a Dios. No, gracias a Dios. Mi papá me educó de una manera, güey. A mí también, güey. Yo traje aretes de... Yo también. Yo traía una arracada. Arracada acá con todo y cotorro. ¿En serio? ¿Por qué te la quitaste? Pues crecí. ¿Maduraste? Acabé la prepa. Me superé. ¿Tú no traes aretes, mole? No, pero ay, ya los extraño tanto. No, no, nunca. Me gustaban más los tatuajes que los aretes. ¿Saben qué? Yo me puse el de aquí, güey. Me lo puse. Está creciendo. No, espérate. Me batallé mucho, güey. Me dicen, ¿por qué no traes tatuajes? Yo no puedo con las agujas, güey, me da es mucho. Cierto, te dan fobia. Es cierto, me puse una pinche jeringa. Me da miedo la aguja, güey. Entonces cuando me perforaron me dijeron, pues no ves la aguja, hermano. Está bueno, güey, pues me la perforaron, no pensé en la aguja, nada. Está bien, pero me lo quité y luego ya no podía ponérmelo. Y no, luego mami. Me puse a pensar en que iba a hacer la aguja y dije, mi verga, ya no voy. Mejor me quedo sin nada, güey. Por eso no traigo tatuajes, ni traigo perforaciones, ni nada, güey. Ya estás malito de la voz, ¿eh? No, sabes que ya muy seguido me he estado como que... Pero no me siento mal, me siento muy bien. Porque suena cansada tu voz, suena como cuando te estás quedando disfónico.
Sí, pero no sé, güey, o sea, me que para los de Conalep no es un tipo de orquesta, es no, lo que malmente llaman afónico. Bueno, afónico es que te quedes totalmente sin hablar. Disfónico es cuando te dices. A lo mejor estoy enfermo. ¿Qué te hicieron? ¿No? ¿Qué hiciste con la garganta? ¿Cómo? Pues dile que se la lave, güey. ¿No estuviste gritando mucho? No, güey, hoy no. No viste el cristiano. No, pero ayer aguanté de tomando eventos o algo. O agárrate un pito chico. Ok, de puto, vale, huevos. Bueno, si quieren que les platique que me pegué. No. Más adelante. Y paso bola, mi compadrito La Mole. Mucho gusto estar aquí. Ya huele a Navidad. Perdóname. Ya huele a Navidad. Ya la gente, ya hay posada de la semana pasada, hijos de la chinga. ¿Cómo le hacemos hasta posada de un lápiz del día del moco? Así cualquiera de que, oye, una posada, espérate, güey. Pero es que ya se pegó Thanksgiving también. Sí, pegó Thanksgiving. Y hay gente que aquí hace Thanksgiving, no mames. Todo. Saludos para Fercha que. Dicen que se festeja el Thanksgiving. Oye, pero lo festeja acá con todo el pedo. A mí me gustó la razón por la que la festeja. A ver. Dijo, es el pura excusa para juntarse a la familia. Ok. Dijo, es la pura excusa. Somos pederos. Pero ya, ahí te va. Se la compro, yo se la compro. Yo no sé, ¿verdad?, cómo la celebran en su casa, pero si es una peda familiar, pues es lo mismo que hacer la peda en Navidad o claro, Año Nuevo. O el fin de semana, güey. Ya si sacan el pavo y empiezan a yo doy gracias y chinguen a su madre, sí, ahí sí les voy a decir, pues sí. Gracias a sí, no mames. Gracias a Tom Hanks. ¿Sabes qué pasa? Es probable que también es el 24 es más complicado juntarte en familia porque unos jalan para un lado, otros para otro, entonces a lo mejor este día puede ser como una buena justificación para juntarte a toda la familia, ¿no? Como un cumpleaños. El Thanksgiving es creo que de los holandeses, ¿no? No sé, de origen noruego. O sea, no es por los misioneros que llegaron a América. Que se los hicieron de misioneros. Según yo, no, sí, no, según y yo que, sí. Que luego mataron a todos los indios. Los indios entonces, va por ahí, ¿no? Para celebrar la masacre de gente armada que atacó a otra gente que les llevó comida amablemente, pues se come pavo. Pero bueno. Cada quien sus mamás. Sí, pero bueno. Hoy tendremos una sección especial de deporte. Nos acompañan nuestros amigos del show de La Gambeta, Bubu Romo y Roger Alanís. También estará la señorita Ana Peleonera Valero. Así que no se pierdan esta mesa saludando al señor Rubén Ester Flores y Tabito Galván en controles. Así que tenemos intro nuevo, Rubí. Oye, pero no presentaron a La Mole, ¿o sí? ¿Tenemos? ¿Eh? Sí, yo lo pasé por ahí. Pon atención, güey. Pon atención, güey. No vino Tabo. Alivian ese puta. El puro finta. Natalia Morales en el floor manager y un servidor, les damos la bienvenida a esto que es la Mesa Rañoña en vivo. Suéltale, Rubí. Y por eso fue que se derivó la pelea. La chica se tardó mucho en el baño. Yo toqué primero bien, dijo, está ocupado. Ferche y yo seguimos platicando, pasaron 10 minutos. No, a lo mejor estaba periqueando la vieja y tú molestando. No sé. Pasaron 10 minutos y la chica no salía. Entonces yo lo que hago es que le toco así, no salió. Ferche le vuelve a tocar. Entonces cuando sale, medía como, yo creo que lo de Luke Jonathan, 2 metros. Mucha hinche prisa. ¿Quién de ustedes dos era la que estaba tocando? Entonces Fercha se empieza a disculpar y le empieza a decir que no, sabes que me estoy haciendo pipí, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces le vuelve a contestar la chica. Yo estaba recargada, entonces ya fue cuando yo me altero. Volteo y yo le digo de que fui yo, ¿cuál es tu pedo? Entonces bendito sea la educación primaria de México. De Torreón. Entonces la chica ya obviamente me encara. Le doy la primera. Obviamente tu cara está en su ombligo, ¿verdad? Yo le digo a la chica que por favor se vaya antes de que salga. De que pueda pasar algo. Valero estaba en Goku, todavía no se le da la cola y todavía se abuela.
Y su siguiente frase es: tíramelo, tírame el primer chingazo. Okay. Me la estoy pasando súper bien con mis amigas. Cuando pasa eso, Fercha ya estaba en medio de nosotras de que, Valero, ya, güey, ya, que no sé qué, de que, amiga, todo es broma, o sea, no le das caso. Te digo, jugando. ¿Qué pasó, amiga? Fercha ya no aguantaba, entonces llega otra chica y le dice, güey, por favor, cuídamelas, que no se vayan a pelear, voy a hacer pipí, dale 2 minutos. Yo le di, tercera advertencia, vete, porque si no, vas a valer mal. Ya empezó el ki. Tú, de 1.50... contra mí. Campeona de UFC. Le dije, bueno, este 1.50 puede hacer que vayas y chingues a toda tu madre en este momento. Entonces yo estaba recargada y la chica hace esto. Entonces cuando hace eso, ¿cómo a la mujer es que yo de 2 metros que estoy toda alterada y con la pinche nariz empanizada? No, ni siquiera le quiso hacer igual, pero no alcanzaba. Dice así, y le mojó una chicha a la vieja. Termina el vaso. No terminó. Aproveché. ¿Ya terminaste? Y la morra se saca de onda. Séptima advertencia. Antes de que me aviente cemento fresco. Vete, por favor. ¿Ya acabaste? La morra voltea así, como que no esperaba esa contestación de mi parte. Y cuando me volteé a ver a los ojos, pues ya tuve que sacar lo Cristian Mesa que, tiene bien. Derechazo. Una vieja que estaba mirando los ojos. Punto parado. Y luego se estantea y le da la agarré de las greñas, la tiré y la estampé en la puerta de Fercha. Fercha seguía haciendo pipí. Salió Fercha de mí y dijo, te quería presentar a mi amiga la que... Tiene diabetes. Y ya, hasta que entró alguien de seguridad. Entonces yo seguía pegándole y me decía, ¡ya! ¡Suéltala! ¡Ya! Y como siempre fomentamos el diálogo y decimos no a la violencia. Aquí en La Mesa Araña decimos no, no a la violencia. Bueno, ahí está, señorita Valero, qué buenos putazos aventó. Y va al baño. Y va al baño, cuidado, claro, que claro, si claro. Dios los libre de andar cagando. Ah, chinga, salió otra vez el intro ahí. No es un banner, es un banner. Oh, perfecto. Vámonos de volada porque la mesa va a estar de hueá. Está, señor Poncho, ¿de dónde preparó usted nota? Sí, carnal. Fíjate que en hay una isla que pertenece a la India, okay. Pero está más cerca de Malasia y Singapur que, okay, que de la India, pero pertenece a la India. Pertenece a la India. En esta isla llegó un vato americano que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba porque se murió el vato. Se murió, okay. John Allen Chau. Allen Chau. John Allen. Bye. Chau. Chau. ¿Se están saludando? Sayonara. No, güey, no, es su apellida. John Allen Chau. Este vato tenía 27 años y él era un misionero cristiano. Y este güey dijo que un día se levantó. Ah, ándale, ratito. Salud, es que está... Estaba condimentado, ¿ah? Espérate. Yo no huelo, pero me ardieron los ojos, traía bastante picante. Ya se fue, güey, ahí va a quedar rubio. Trae mayonesa. Oye, este muchacho, güey, pues un misionero, es que estoy. Está bueno. El reflujo está cabrón. No, es el reflujo. No. Esa señora cuarentona, ¿verdad? Ese movimiento es muy de gordo, güey. Sí. Hacer el. Perdón. O sea, es de que se te vino la grura y. Sí, o sea, se te deforma así la papada y... como sapo. No, no quiso decir eso. No lo vas a enojar, güey. No, ya ni lastimado en las manos. Bueno, bueno. Tanta chaqueta no hiciste. Entonces, el señor Cristian. John Allen. John Allen Chau. Él es cristiano. Él era cristiano. Entonces era misionero, pero ya tenía muchos años siendo misionero. Entonces, y era un misionero como muy, muy famoso. Devoto. No, o sea, es que era, ya era famosillo. Era conocido, llevaba mucho la palabra. Ajá, él era, era como tipo evangelista, ¿se le puede llamar? Sí. Entonces, él ya había ido a muchos lugares en África y en lugares así muy riesgosos que había puesto en peligro su vida anteriormente. A llevar la palabra. Tú sabes que es un misionero, te explico. Sí, sí. Pues tú estás arriba, ¿no? Explícanos, Cristo, no, ¿qué sabes? No, explícanos. Un misionero es cuando le pones un gran tefauto y luego el mando pasa toda la misión. Es una misión. El pato te pasa todos los trucos de esos momentos. Bonito chiste. Qué bonito chiste. Estuvo bonito.
Bonito. Yo pensé que sí nos ibas a decir. No, güey. Yo pensé que nos ibas a decir. No, un serio, misionero, wey, es una persona que predica la palabra en otros estados, cuando sale fuera. No, es toda habilidad, güey. ¿Cuándo? ¿Qué, perdón? Se metí, chiculero. No, es que yo, como dijo. Metiche. Como dijo Checo, compadrito, volteé el teléfono porque yo soy muy fisgón y chaquetero. Entonces, ese es un misionero, una persona que creo yo, que no creo, así me lo explicaron a mí, que va y lleva la palabra a otros estados, otros lugares, otros países. Uh-huh. Eso. Okay. Lo que había dicho Poncho. No, lo dijo él. No dijo estado. No, dije, no, atención, entonces, John Allen Chau llega a Malasia, o esa, es, no, esa es isla. Es la isla de la India. De la es India, una perdón. Isla que le pertenece a la India. ¿Y qué le pasó? Pero es en esta isla, güey, tienen más de 60.000 años. Otra India. Alejada de la sociedad. Uh-huh. O sea, las personas que viven ahorita ahí es una tribu autóctona que le llaman. Como aborígenes. Como exactamente son aborígenes. De hecho, se le llaman los ¿cómo se llaman? Sentimientos sentinelenses. Y las islas se llaman Islas Sentinel. Entonces, estos vatos, pues no tienen nada de tecnología, nada, güey. Y ellos viven con arco y flecha y nada más con taparrabo. Entonces, esta isla, desde hace mucho tiempo. Que la de piedra, ¿no? Eso. Pues no sé si exactamente su edad tecnológica sería. Bueno, es que dicen que sí, porque incluso no se tiene conocimiento de que sepan la existencia del fuego. ¡Wow! ¡Ah, cabrón! Ajá. Okay. De hecho, pero dicen que los taparrabos son Under Armour. Son Nike, ¿verdad? Son Adidas. O sea, estos güeyes de plano están prehistóricos, sí. O sea, primitivos. Pero dicen que pasó a raíz de un conflicto que tuvo. O sea, ya ves que llegaron los ingleses a conquistar la India. Y mucho tiempo la India estuvo bajo dominio inglés. Y los ingleses, y no me acuerdo qué otro ejército, intentaron entrar a esas islas. Mataron a mucha gente de estos aborígenes. Y ellos desde hace muchos años tienen como un odio muy irracional hacia gente con uniforme. No, es bastante racional. ¿Sí? Bueno, la última vez que vinieron nos mataron a un chingo. Ah, sí. Si vuelvo a ver uno, lo matamos. El caso es que ven a alguien con uniforme y es lo primero que hacen. Lo matan. ¿Y este güey trae uniforme? Este güey no, pero o sea, ellos son muy violentos. De plano no quieren ningún contacto con el exterior. Entonces, este misionero dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir a predicar la palabra del Señor. El solo. Porque, sí, el solo. Porque como que le llegó el la llamado. Necesidad. Uh-huh. Y junto a un grupo de pescadores, que fueron los que sabían los trayectos marítimos, llegaron a esta isla, lo llevaron, lo dejaron y al vato lo mataron a flechazos. Entonces el vato muere de no sé qué tantos flechazos. Qué bueno. Pero de hecho todavía no se encuentra el cuerpo. Se lo van a ver cómo. No, le hicieron flecha. Entonces, o canoa. O canoa. A lo mejor haciendo bonita nalguita. No, cógelo. Sí, digo, si están estos que no conocen ni el fuego, es probable que se alimenten de seres humanos. Pues quién sabe, puede ser. O brocheta, ¿no? Yo tengo un camarada que también murió de flecha. Pero tengo entendido que los huevos no. Porque los hace eructar. La bilis. ¿Te das cuenta de volada cuando alguien come huevo? Porque está eructe y eructe. Ah, ¿con huevo? No. ¿Qué? ¿Alguien come? ¿Cómo? Yo tengo un camarada que también se murió a un flechazo. ¿Cómo? ¿Corazón? Chingó 20 tacos de flecha. Y se murió. Indigestión. Yo me la sabía. Allá no, en el sur decían, ¿de qué murió de una flecha? ¿Cómo? Lo atropelló un flecha de oro. Un autobús. Eso es real. Si se murió un conocido. Oye, a mí me da curiosidad que estamos en 2018 y todavía existe ese tipo de islas que, o sea, dicen que no hay animales que todavía no son descubiertos, o sea. Puede ser. Digo, puede ser, pero es que no llegan. Güey, hay un chico de animales, wey, que no se han descubierto. Es neta. ¡Qué brota! ¡Póngale cero! No, pero no, digo, cada día se descubren nuevas especies. ¿Pero en la Tierra? ¿Aquí? ¿O en no, en Júpiter? ¡Marquita! No, y nos mandan fotos. En el mar hay más, carnal. Sí, por eso, pero aquí, o sea, terrestres. También, sí, insectos, es que hay muchos larvas. Es que donde tú ves, como que hay lugares que no se pueden explorar. Llegar todavía, güey. Por ejemplo, en el Amazonas todavía falta un chingo de explorar. Tengo entendido que hay un sector que es totalmente virgen. ¿Cree que también hay tribus que no han entrado al Amazonas, güey? Aquí en Mina Nuevo León, güey. Escobedo, atrás de las pedreras, tengo gente. Todo lo que es pasando Valle Verde también está sin explorar, güey. ¿Qué pasó, güey? Ven espejos y se. En la Alianza, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Saludos a la gente de allá. De no, Yo por ahí, Pero es cierto, en el fondo del mar también estaba leyendo o viendo un documental que es súper profundo y que no hay todavía
herramientas o naves que puedan ir hasta el fondo del mar. ¿Y cómo si pueden salir hasta darse cuenta que existen otros universos? O sea. A eso iba. Se supone que todo iba bien con la investigación marítima, pero empieza la carrera espacial y dejan de invertir dinero en investigación a los océanos y dijeron mejor investigar el espacio exterior. Sí. Que como quieran muy caro aunque sea el mar investigar hacia... No, y el diseño, la porque, o sea, haz de cuenta, hay submarinos, hay cápsulas que llegan a cierta profundidad, pero no es ni la mitad, güey, o sea, todavía les falta un huevo donde no está todo oscuro, o sea, sí está... A mí me da mucho miedo el mar, o me da miedo, no sé, imaginar cuando hay buzos que se pierden, o sea, que dices, no sabes para dónde van, para arriba, o sea, y dices que... ¿Qué peor te puede pasar, güey? O sea, yo me pongo a pensar así en el buzo y digo, chingada madre. A mí me dijo un buzo que lo que hacen es sacarse el oxígeno. Y para donde vaya la burbuja, para allá es arriba. Porque a mí también se me hizo muy pendejo cómo se te va a perder lo de arriba y lo de abajo. Dice, bueno, estamos hablando de profundidades muy cabronas donde tú volteas y no se ve nada. No ves. Es que llega un momento en que la luz del sol ya no entra al mar. Uh-huh. Entonces estás a oscuras totalmente. Entonces decían que sigues la burbujita y si va para... Ah, cabrón, estoy de cabeza. Uh-huh. Y ya se ve. Oye, sea, pero si andas entre cuevas y la chingada, o sea, que te metas, o sea, te pierdes, ¿no? Uh-huh. O si te das una cueva, ¿para dónde chingados va la...? Para arriba. Bueno, de hecho, la gravedad es muy pura. Sí, pero sentido. Para arriba topa, güey. Ah, pues ya nada más buscas una salida. Lo que pasa es que a veces... te ahogas, güey, ya, pues digo que... Sí, ¡ya, se va a morir, tía, se va a morir! Oye, como hace poquito que ya encontraron el submarino de Argentina, ¿supieron? No. Se perdió ¿Marinela? Un submarino. De fresa. No, se perdió un submarino en Argentina. Creo que era Argentina. Si alguien nos puede ayudar a corregir. Hashtag la mesa araña en vivo. Era el submarino de Argentina. Y pues ya encontraron el submarino. Desgraciadamente, creo que pues la gente ya no alcanzó a sobrevivir. Pero encontraron el submarino después de un año. Qué mal pedo. No, pues no sirven a sobrevivir. Yo estaba muy cabrón. La luz, se va el agua, el gas. Oye, pero una cosa. Pero igual, ¿por qué no abren una ventana? A mí me dijeron esa onda, digo, no, de tu historia, de que hay ciertos países que no dejan que entres a ese tipo de... O sea, no sé cómo el vato se pudo meter, tipo como Jurassic Park. Es que fue underground, ¿no? El pedo fue con sobornos. Sí. De hecho, ahorita tú dirías, bueno, pues ahí van a buscar a los aborígenes que mataron a este cabrón. Pues no. Metieron al bote a los que llevaron a este cabrón a la... Que ellos sabían. Me dijo, Dios me mandó que me balacearan. Hay una película de Eli Roth de tipo, ¿cómo se llama? Holocausto caníbal, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero, o no sé si es de los 80s, que te pasan eso de que gente que iba, es película, digo, que de terror, que van a islas, que no. ¿Aborígenes? No, pues islas amarillas o de otras galletas también, digo. Lords. Las Lords o las Emperador. Esas son más primitivas, güey. Pero de que los... ¿Cómo se los empala, no? De que los... Ah, güey, déjate, cuento otra historia de esa misma isla. Ay. Es que sí me documenté. Sí, ¿no? El caso es que en 2006, unos pescadores malayos... son como los malandros, pero... Pero de Malasia. Pero son de Malasia. Sí. Estos vatos se pusieron pedos y andaban pisteando y pescando. Entonces se pusieron bien pedos, fueron a caer a la isla... Y llegaron y, acá está tu isla. Y los empalaron, güey. Y los colgaron en la playa. Y, como aviso. Como espantapájaros. Uh-huh. Y decía el rey del cabrito arriba. No seas hijo de puta. No seas hijo de puta. Ya es sucursal acá. Como que los asaltaron. Y esa isla desde el 94-95 estaba prohibido el acceso. ¿Cómo se llama la isla? Ay, güey. Te documentó chingón. Se documentó chingón. Es que el conjunto de islas es un archipiélago. Ya. Entonces son muchas islas. Las islas Sentinel. Pero esta en específico no sé si tiene un nombre exacto. Va. Pero todas esas islas son... Sentinel. No te acercas. Se llama la isla Goodfellas. La isla de la buena voluntad. Oye, digamos, sí. Creo que también... De la buena vecindad. Aquí en Chihuahua hay también gente así, ¿no? O sea, no así, pero ¿cómo se le llaman a las personas? No mames. ¿Mormones o qué? No mames. ¿Qué puñetas? Así no. O sea, son comunidades, por ejemplo, la comunidad menonita. ¿Como si tarahumaras? Sí, ándale, creo que sí hay una comunidad. A la indígena, comunidad. Sí, sí hay comunidades. Pero no son aborígenes. Y no matan a la gente. No te empalan. Los mormones no. Y te hablan inglés esos. Ah, chinga. Sí. También me contó. Son menonitas, güey. No, me acuerdo. Carlos Funk, le mando un saludo a un compañero comediante. También que. Él me contó que dos, tres paletas en inglés y te manejan. Te manejan más inglés que español.
Los tarahumaras. Sí, pero ya ves que no he hecho tantas mentiras. No he hecho tantas mentiras. Ahí estaba, más o menos, por ahí que... No andaba tan bien, pero no son aborígenes, güey, ni son violentos. Ni te empalan. No, son una etnia. No, o sea, ¿no? Pero viven apartados de la sociedad. Tiene su como reservación, por así decirlo. Pues eso pasa con los indios en Estados Unidos, que ahora que fuimos a Rancho... Mirage. Rancho Cholizón. Mirage. Cholizón. En Midland. Como los climas. Una reservación... ¿De qué era la tribu? De indios, pero... Aguacaliente, pendejo. Tiene un chingo de la... No, Aguacaliente, señor. Se llama el casino. No, la tribu se llama Aguacaliente. Por, o sea, eso se llama así el casino. Yendo de San Diego a Calexico... Te estoy diciendo que se llama Aguacaliente la tribu, güey. No es cierto, dijiste que el casino, güey. Yendo de San Diego a Calexico hay una... reserva. Congregación, o no sé cómo se llama. Tiene un chingo indios. De lana, güey. Güey, nos estaban platicando cómo está el pedo con esos casinos. Esos casinos le pertenecen a toda la comunidad india. India, ¿verdad? Y obviamente tienen sus inversionistas. Entonces llega un inversionista con pinches miles, millones de dólares. Y sabes que yo quiero poner un casino en tu reserva. Ah, está bueno, nomás que la micha es para acá. Es para el muñeco y lo demás para ti. Entonces por eso es que esos casinos hacen un chingo de lana y los indios tienen un chingo. Es que lana. Ahí te va. En Estados Unidos se supone que en muchos estados está prohibido la apuesta, el juego. Pero estos güeyes en sus terrenos tienen otras leyes. Entonces ahí encontraron la laguna legal los empresarios de decir, bueno, esto pertenece a los Cheyenne o a los Aguacaliente y aquí podemos poner camionetas. ¿Y el gobierno así lo permite? Sí. O sea, les deja... No, todas Las Vegas es ilegal. No, pero por ser indio lo permite. No, pero un casino ilegal. Ya. No, bueno, ahora entonces van a entambar a los lancheros. Sí, ya agarraron a 6 de los 7 que lo llevaron. Okay. Dicen que más o menos de 3 a 7 años, un pedo así. Oye, ¿y no será, a lo mejor esa persona no será acá medio de los chiscuas que dicen, no, Dios me habló que le hablara a ese león y la chingada, y luego se meten y luego se los comen? La madre. Pues es que, según, o sea, hay varios sitios que leí, y en algunos decía que el vato sí dijo que sintió que Dios le habló, y que, o sea, que se despertó un buen día y dijo, ¿sabes qué? Dios me está iluminando para ir a esta tribu y evangelizarlos. Pero a mí se me hace romántico, pero de hecho el vato, si yo sintiera ese llamado, diría, señor, pues mínimo acá algo más tranquilo. No, yo siento en lo personal, ¿verdad? Mi tonta opinión, que por cierto dicen que se llama el Ara San Juan, el submarino. Que está solo a 900 metros, pero no se cuenta con la tecnología para traer la frontera gracias a Aramos. La isla se llama Sentinel del Norte, dice Alex Turner. Poncho se ve bien gay. No, esto no tiene nada que ver. Oye, al rato va a ser película, ¿verdad? La isla Sentinela. Sí, no, yo creo, como te digo, mi opinión, que Dios no te manda a ese tipo de cosas, que te maten, ¿me entiendes? O sea, no. Yo creo que se dio cuenta ya cuando le estaban tirando flecha, ahí se dio cuenta. Dijo, ¿sí, se me hace que la cagué? No era Dios. Se me hace que la cagué era Hawái, donde tenés que hacer que estaba dormido. Mira, te va a sonar a mamada. Pero el vato, su última línea del diario que el vato llevaba como un journal, que le llaman. Dijo, le tengo miedo a las flechas. Le dijo, Dios, ouch. No me quiero morir. Dios, no me quiero morir. No me quiero. Es como que estaba de que voy a ir a este pedo. Yo sé que es riesgoso por perder la vida. Dios, no me quiero morir. No, es que si son personas que no están civilizadas. Pues sí, a veces con uno. Lo que tomaron como amenaza, güey. Pues sí, pues claro, o sea, estás entrando. Si gente con carrera se pone violenta. Ah, como chingada. Con estudios. No, yo decía por Valero. Es que imagínate el vato que se va bajando y luego, quiero hablarles a ustedes. como Boromir. Como Boromir. Pensó que eran las fechas de Instagram de este vato. ¿Dónde están los corazoncitos? No. Ya se los sacaron. No más, no. Qué mal, esto no es de risa. Mátenme antes de que me hagan que me coma mis propios testículos, por favor. No, o sea, y fíjate que todavía siento que hay personas que necesitan más escuchar palabra que ellos, ¿me entiendes? O sea, tantas personas que hay, ¿por qué quieres ir a hablar a los que están bien? Si esos güeyes no pecan, ¿no? Bueno, pues ahí está la nota del señor Poncho de Anda. Muy buena nota, muy buena. Lo felicito, señor de Anda. Gracias. Poncho siempre hace la tarea. Qué exquisitez. Gracias. Déjame, me voy al extremo completo. Señor Checo, mejor la preparó usted nota. Sí, señor. Al extremo de la mesa, no por calidad de la nota. Gracias. ¿De qué nos va a hablar? Hoy se cumplen 15 años de que se retiraron del mercado el avión Concorde.
Que era un avión. El que se hundió en Italia. No, ese no, es de los Celedones. Costa Concorde. Ah, no. Es un carro. Ah, cabrón. ¿El Concorde? No, el Concorde es un carro. Ah, eso es el que te pones para no embarazar. Es un condón. Es un condón. Sí. Okay, que puedes rentar uno y vivir ahí. No, es un condón. Ese es condón. Ah, el de la revista, que cuando se desmaya decía plop. No, es Condorito. Ah, Condorito. Ya, ahí lo vamos. Sí, traemos más. Bueno, va, viéndale. Si este avión fue de los, no sé si el más famoso avión supersónico comercial. ¿Era el que rompía la barrera de sonido? Sí. O lo ando cagando. No sé si era este... Era muy caro, ¿no? Carísimo. Era un gran avión, pero como precisamente era muy caro, aunque duró del 76 al 2003... Fueron 27 años. Ajá. ¿Y a qué velocidad mercado? Okay. Pues fíjate, alcanzaba Mach 2. Okay. Que es más o menos... Es una rasuradora. Pero hay Mach 3 también. ¿Saben sí, sí, qué? La Rafa Márquez. Está bien en grueso, te entiendo, Checo. Cuando vas a una gira, güey, está con madre que vaya Poncho porque él habla serio. No todos pueden estar contando sus mamás como Franco. O sea, no puedes ir a una pinche gira, güey, sin que Franco esté con sus pendejadas. Porque uno hace una pregunta bien y Poncho es el único que responde bien, güey. ¿Quién es pendejas? Que no te ha llevado al éxito. Qué pendejamente. Pendejamente. Pinche vida estúpida que llevo. Tonto. Oye, güey, ¿qué, ¿cómo es la vida, güey? Que es cierto que las pendejadas te me dan de comer. Ya no le muevas. Ay, gracias a Dios. Pero todo el día no, Franco. Okay. No somos esa clase de comedia. No, ¿Cómo cuántas horas nos recomienda, señor psicólogo? No, es que a veces yo tengo una pregunta seria y tú estás engrosándola. Entonces, yo quiero resolver mi duda, güey. Okay. ¿Entendido? No siga, señor mejorado, ya no voy a decir nada. Juan Gabriel va a rustar, güey, dijeron. Ah, es otra nota, no va nada que ver. No mames. Sí, señor. Pues está con madre porque yo compré el boleto, el culero que venga aquí a cantar. No mames, güey, nunca había comprado un boleto y compré y se murió a la vez. Tú lo salaste, hijo de pinche madre. Si por tu culpa se murió. Venga, güey, yo tenía mi boleto, fíjate, a esto pasó. Yo pues mi generación es diferente, güey, pero me gustaba mucho Joan Sebastián, su música, ¿va? Y cuando yo miraba su bigotito y la cómo me miraba al cantar. No, entonces cuando miraba yo en YouTube, que una vez fui a un restaurante y pasó en todo el concierto, salía el vato a caballo y le dije, "Ah, la madre, que quiero ir a un concierto de ese vato y pero Juan Gabriel no sale en caballo. Espérate, pon atención. No dudo que usara, pero sí, no, pero estaba un pinche con pero el concierto estaba se fue tampones. No se puede hablar serio, güey. Entonces, el vato. Voy a leer Twitch para que no te vayas. El vato, güey, hacía conciertos muy buenos. Y yo dije, chinga. Y luego se murió. Dije, chinga, madre, ya nunca voy a poder ir. Y luego puse en YouTube los de Juan Gabriel. Dije, a la madre, con Sinfónica, a la madre. Dije, no mames. Y luego de repente, así de puros puntos, de que va a estar Juan Gabriel. Ah, la madre. No, ¿dónde se iba a presentar? ¿En la arena? En la arena, no, hombre, que me compraron los boletos, ¿va? Me los compró mi mamá, iba a ir mi mamá, yo y mi abuelita. Mi mamá, mi abuelita y yo. Mi mamá, mi abuelita y yo. ¿Iba a ser tú? Ah, sí. Oye, los compré, güey. Íbamos en double date. Ya déjame en paz. No, que no te digan que no te digan. Me hacen cabrona. ¡Ey, cállate, puñetas! Oye, te saco un arco y una flecha. Sí. ¡Que te carmen! Prosiga, señor Cristian. Ya no quiero contar nada. No, y luego compré los boletos. Bueno, me los compraron mi mamá y ya se murió, güey. Dices, no mames. ¿Tu mamá? No, no. Ah, Juan Gabriel. Juan Gabriel, güey. Y todavía gente que decía, que venga el puto. Con Ouija o con qué pedo. Pero pues no, el pedo fue con un manager, del ex manager. Dijo, ¿y luego regresaste los boletos o te quedaste con el boleto de regreso? O sea, ya no. Yo lo toqué. ¿No pagaste tu boleto, mi mamá, mi mamá. Ay, Dios. Sale. Se los culó. Sí, obvio, sí. Lo del Concorde vale más, ¿verdad? Vamos a hablar de Juan Gabriel. Mejor, sí, porque el Concorde. ¿Qué? Como... iba bien recio el Concorde. Muy recio. Bueno, acá el Concorde y luego ya le vamos con Juan. Bueno, este. Antes de que te arranques, dice Carla Paola 10 vía Twitter. Hashtag la mesa de araña en vivo. Los 5 rincones inexplorados del mundo son. El culo la de la mamá selva de tropical de. No, que inexplorado, güey. Está. Inexplorable. No, está más visitado que Disneylandia, güey.
la selva tropical del Amazonas, el monte Gangkhar Puensun, la fosa de las Marianas, la cordillera central de Nueva Guinea y la Antártida. Y pues las islas estas, ¿no? Te faltó. Las islas favoritas. Ahora sí, el Concorde. Sí, fue un avión que lo tuvieron que retirar primero por la rentabilidad y luego, aunque era el avión más seguro del mundo, durante 14 no tuvo ningún accidente. En el 2000 tiene un accidente muy cabrón ahí en, arrancando ahí en el Charles de Gaulle, ahí en Francia. Hubo ahí una falla del motor y cuando se eleva, choca contra un hotel. Entonces se murieron 100 personas y aparte gente ahí de tierra, ¿no? Entonces lo pararon un tiempo y luego volvieron a volar coincidentalmente de Londres a Nueva York el 11 de septiembre, minutos antes de que fuera lo de las Torres Gemelas. ¿Sabe? ¿Y cuánto se tardaba decir de Londres a Nueva York? ¿Tienes una idea? Sí, como viajaba más o menos a 2000 km por hora. ¡Cabrón! O sea, sí, doble, a los dobles. ¿5 horas? Hubo un récord, 2 horas 50 minutos hizo de Londres a Nueva York. ¿Cuánto? 2 horas 50 minutos. ¿De qué a pinche Piedras Negras? ¡Menos! ¿San Luis? A Matamoros, ponle. ¿A Matamoros? ¿De qué a Matamoros? Sí, más o menos hizo en ese viaje, pero fue récord, no fue así. Pero más o menos hizo como 3 horas y media. Casi 4 horas cuando el vuelo son 7 horas de Nueva York a... No, son como 10, ¿no? De Nueva York, de Nueva York a Londres creo que como 6, 7 horas nada más. ¿Neta? ¿Tú viajaste sí, no, a Nueva York? Sí, pero fue por Houston, entonces, bueno, X. Pero había un... Había un vuelo que abrió Francia que era París, Washington, Washington, México, Ciudad de México. Y con todo y escala, el avión hacía 7 horas 50 minutos. ¡Wow! Sí. Es que lo vuelvan a poner, güey. ¿Pero era muy inestable o qué? No, era muy poco rentable. Sí, para... Nadie lo quería rentar. No. Era muy caro. Era muy caro. Por ejemplo, un avión comercial normal costaba 6,000 euros, por ejemplo, de Londres a Nueva York, y este costaba 12,000 euros. Una, no, pues te hacías la mitad de tiempo. Sí. Digo, a lo mejor no era para nosotros, pero empresarios acá, bueno, andan, tienen su avión. Pero ya están inventando otra madre. ¿Te acuerdas que vimos, no me acuerdo en dónde, que es como un transporte? ¿Te acuerdas cómo viajaban antes la mensajería en los edificios grandes? Ah, sí, que el que usa aire. Ajá, que dicen que ahora que va a ser el tren, ¿no? Pues, sí, pero digo, hiperloop, va a ser... Hiperloop. 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 Que lo vimos, estaba el de Los Ángeles, ¿no? Son, es un tren. Uh-huh. Que también viaja... Pero digo, por la velocidad. No, pues, y están haciendo los japoneses uno que es mediante magnetismo, güey. Chingate esa. Lo que pasa es que estos güeyes descubrieron que lo que no te permite acelerar, aparte de la aerodinámica, es la fricción del vehículo en el piso. Entonces, digo, benditos japoneses, dijeron, vamos a eliminar la fricción, que flote esta madre. Ah, cabrón. Sí, entonces ponen, me imagino... Como los hockey. Super igual, ajá, como la mesa de hockey, güey. Pero esto con magneto... Uh-huh. Utilizando las leyes del magnetismo. Y andan en eso, si no es que, a menos que yo esté mal informado, pero tengo entendido que va muy avanzado ese proyecto. ¿Qué es el tren bala? Hace, cuando no, no. Ni idea, güey, nunca me he subido. ¿Tren bala? Creo que viaja como a 300 km por hora, el tren bala. Sí. ¿Y el tren flecha? No, por, digo, lo supone que los aviones andan entre los 650, 750 hasta 800, km por depende hora. Depende del avión. Del avión. Uh-huh. Por eso, más o menos ahí vas calculando. Yo sé que de México, de Ciudad de México a Buenos Aires, te avientas 8 horas y media. El de París a Barcelona o Madrid, ¿no? ¿No era de esos? ¿Qué? Ese tren no era de los de que van a... No, era los... Londres-París. ¿No era de esos? No, de... era un tren normal. Sí, yo chequé que un vuelo, por ejemplo, México-París normal son como 7, casi 8 horas. Uh-huh. Y este güey hacía 4 o 3 horas el Concorde. Está bien chingón, güey. Sí, 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 pero era... Podías ir a almorzar en el mismo día a París y te regresabas. Pero 4 horas nos hacemos volando de Los Ángeles a Texas y la chingada. Sí, sí, sí. Odessa. Sí. A Odessa, sí. Sí, pero se lo tuvieron que retirar porque no era tan rentable. Incluso lo que hicieron vender... Pero entonces, ¿cuál fue el que chocó en el hotel? ¿El Concorde ese? Un Concorde. Eran, no, igual, parece que eran, hicieron como 7, hicieron 14 Concorde, 7 para Francia y 7 para Inglaterra. Pero estamos hablando de un accidente, ¿en cuántos años? En 14 años. Pinche Air Malasia se aventó 2 en 2 años. Pero pues no. O sea, ese no, fue como la barra, ¿no? No es lo mismo Malasia que, bueno, que Francia. Pero sí, yo creo que era el alto costo del viaje. No era nada barato y no todo el mundo podía viajar ahí. Pero todavía lo mantuvieron 20 y tantos años, ¿no? O sea, pero sí lo retiraron en el 2003, 26 de noviembre fue el último vuelo, fue Londres-Nueva York. Okay. Y la otra bronca que tenía era que como los gringos son medio así especiales, como provocaba esa famosa como contaminación auditiva, porque pinches motores cabrones era también como que por aquí no pasa. Entonces, cuando viajaba de Washington a México, pasaba por Florida, y Florida dije, ¿sabes qué, güey? Ahí tienen que bajar la velocidad. De Mach 2 hasta Mach menos 1, ¿verdad? Macho menos. Macho menos.
Sí. Oye, pero que hagas ajo. Yo creo que al ratito que tengamos un avión así, que vaya a las giras aquí en corto, así a, no, no, no. A León, así. ¿No? Oye, voy a ir a León, ¿a qué horas? ¿En la mañana? Pues ya te piden visa, compadre. Ah, sí, cierto. Ya tienes que llevar visa y traer sí. Lata. Pues Juan Gabriel, este... ¿Qué? Resulta ser que... ¿Está vivo o no está vivo? Pues mira, yo creo que no. De hecho, anda saliendo con cada mamada, pero bueno, es como publicidad. Él le hizo muchas mamadas. ¿Quién? ¿Juan Gabriel? No, no, no. O sea, el que hay un que se llama Joaquín Muñoz, que era... dijeron que no era gay. Era que, ajá, que era bicicleta. O sea, que también la atoraba con mujeres. Está bien. Digo, a lo mejor nada más era mayate. O sea, le gustaba también cogerse hombres. Era como pero no, no que se lo cogieran. Ajá. Ah, Freddie Mercury sí era gay. Es que cuando tienes. Ah, Freddie Mercury no, era putísimo. Dios lo bendiga. Pero ¿por qué? Yo no lo conocí. Freddie Mercury, no, yo tampoco. Pero no viste. ¿Por qué era puto? Porque le gustaban los hombres. Pero o sea, si me daban el escenario, estoy que. Nunca viste un concierto de Queen. Velo, en cuanto lo veas. Ve a ver la película, güey, te va a gustar. Está bien chido. Te vas a querer hacer gay, así te la pongo. ¿Me voy a querer hacer gay? Sin pedos. Bueno. Porque yo le decía a mi esposa que Freddie Mercury es la prueba, ya no viviente, ¿verdad? Pero es la prueba fehaciente de que no soy homofóbico. Nada más, así. Que digo, el grado de admiración que se le tiene a alguien como Freddie Mercury, ¿estás de acuerdo que un homofóbico diría, no voy a escuchar sus rolas, ¿no? Entonces de ahí como que nos agarramos todos de decir, ¡no soy homofóbico! De los huevos. Todos del pito de Freddie Mercury. O como el caso de Paco Maya, que él dice que por la única persona en el mundo que sería gay es por Steven Tyler. No, que se quería coger. No, que sería gay. O sea, ah, que él se enamoraría física y emocionalmente De Steven Tyler. Y Macari y yo le sostenemos que eso es muy gay. Y él dice que no. Que no. Porque dice que nada más por él. Y tuvimos un debate de 4 horas, güey. ¿Luis Miguel también salió a la plática? No, pero eso es por un representante. Pero, porque decíamos, Maquero y yo sostenemos que entonces Paquito es gay. Uh-huh. Le decimos, no tiene nada de malo, quiere decir que eres gay. Uh-huh. Y dijo, no, porque nada más por Stephen Tyler. Y nosotros, eso es gay. Claro. Y Maquero sacó, para mi gusto, el más grande de los argumentos. Y le dijo, Paquito, imagínate un güey que te dice... Soy vegetariano, pero como tocino. O sea, si no fuera por el tocino, soy vegetariano. Y tú, güey, eres gay. O sea, si te ponemos una lista de hombres y uno de ellos se parece a Steven Tyler, güey, te lo vas a querer coger. O sea, que en teoría eso entra como en pansexual, ¿no? Tengo entendido. No, la panza no tiene nada que ver, checo. No, ¿has visto a Steven Tyler? Es muy delgado. Muy delgadito. Uh-huh. Los pants que usa él es muy delgado. No, tampoco. Él es más de legging. De hecho, sí, es más de legging. ¿A ti algún hombre te ha llamado la atención de que dijese, así que quieras hacer ese? Por mis hijos que jamás, güey. A mí sí. ¿Quién, compadre? No vas a decir que yo no seas cabrón. No, el policía de Europa, el loca que había policías, Hightower. El negro. El no, negro. Grandote. El grandote, el que siempre es. Que juega fútbol americano. Sí. ¿Ese juega fútbol americano? Sí. Y era de los Colts. Yo hubo un tiempo en que yo sí pensé que Franco sí iba a ser gay. ¿Por qué, carnal? No sé. Decías muchas cosas muy malas. ¿Tú también? Ah, no, ¿por qué creo que se debe? Es que hacías cosas muy malas. No, 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 a este güey le molestaba mucho eso. Y yo le decía, ¿pero qué tiene de malo, Cristian? A ver, ¿qué tal? ¿Eres mi amigo? Sí, ¿me tienes cariño? Sí. ¿Y si mañana te digo que soy gay? No mames, man. Digo, ¿qué? ¿Por qué ya no voy a ser tu amigo, cabrón? No empieces con tus mamás. Y por eso el vato jura que soy gay. Güey, es que el vato eso quería, una puta vez que nos besamos y ahora resulta que ya somos gays. Qué pinche homofóbico me saliste, güey. Dice, imagínate que yo soy gay. Y digo, no quiero que seas gay, güey. O sea, ¿por qué? No pero yo, güey, no seas gay. Y hasta que dije, bueno, ¿quieres hacerte gay o qué chingados? ¿Estás queriendo decirme que eres gay o no? Imagínate que te ves y te muerde el labio. ¿Eso es gay? Pero se enojaba y me decía, ¿cómo que vas a ser gay? ¿Algo más, señor Sergio Mejorado? Sí, la nota de Juan Gabriel. ¡Ah, la excelente! Sí, Juan Gabriel. Hay un que se llama Joaquín Muñoz que fue... Se supone que ese es manager, pero creo que era como más asistente que manager. Entonces él dice, sacó incluso una grabación de WhatsApp, aparentemente de Juan Gabriel. Dice, aquí tengo el audio de Juan Gabriel, y aquí está diciendo que canta una canción y saluda a toda la prensa. Y aparentemente el 15 de diciembre es cuando... va a darse a conocer que Juan Gabriel está vivo. Ese es
que todo mundo 15 de diciembre. Lo tiramos así como que ay, no mames. Pinches pendejadas, cualquiera puede imitar a Juan Gabriel y ahora chingo de imitadores que andan ahí. O sea, siempre, ¿no? Lo que son Eli Vicente Javi son Miranda. Los más imitados. Uh-huh. Sí, entonces cualquiera puede grabar ese. Yo sabes qué pienso, que a lo mejor van a sacar como con Tupac un holograma, sí, o con Michael Jackson. Sí. Van a hacer algún concierto con un holograma. Ajá. Todos los, ¿qué era la otra parte de la nota? Que había unos conductores de espectáculos de YouTube, creo, o de redes sociales, dice, es uno se llama Carlos Calderón y otro es Jorge Macarena, no me acuerdo cómo se llama. Macari. No, no. Y estos cuates, un güey les habló, oye, ¿sabes qué? Tengo cosas inéditas de Juan Gabriel, te las quiero vender por 2,000 pesos. ¿Eh? Aparentemente. Entonces, ellos fueron a buscarlo a Zacatepec. ¿Morelos? Sí, sí, sí. Tierra de héroes. Sí, fueron a buscarlo. Estaremos este miércoles y jueves en Cuautla, Morelos. Teatro Narciso Mendoza, boletos en taquilla del teatro. Chingón. Entonces fueron a buscarlo y les habló este Joaquín Muñoz. Oye, no vayan porque son cuatro, que la chingada. Entonces como que tuvieron ahí miedo. Pero este cuate, Jorge, no sé qué, también sacó que tiene WhatsApps de Juan Gabriel. O sea, ahorita... Ahorita, o sea, que yo me imagino porque han andado en varios programas. Y de que yo, mira, y que un día... Ah, chiquito, con todo igual. Ah, no, ese no, este mensaje no. Ay, y pone otro mensaje y dice, oye, ¿sí se creyeron lo de Juan Gabriel? No, Oye, cabrón, no, es que... Dudo que sea, porque es que yo puedo poner tu número y lo puedo poner ahí Juan Gabriel. Sí. Claro. Y enseñarte que tengo una plática con Juan Gabriel. Ah, son mamás. Ah, pero a lo mejor el audio. ¿A cuántos imitadores no hay de Juan Gabriel que le sale con madre la voz de Juan Gabriel? Dicen, yo vi una noticia ahorita que ese güey robó una... como un servidor de, no sé, de computadora donde venía información de Juan Gabriel y venían fotos, pero que son del 2016. Mm-hmm. Audios del 2016, fotos, entonces con el güey quiere sacar lana. Sí, güey. Bueno. Hay otra que dicen que cuando fallece, cuando muere, que lo sacan muy rápido. Cuando y que en perece. Cuando se da el deceso. Cuando lo casi saco, no pueden hacer cosas de esas. Cuando acaece el suceso. Cuando colgó los tenis. Antes de irlo a sembrar. Cuando se lo lleva. Cuando chupó faros. Cuando bailó Berta. Cuando entregó el equipo. Bueno, cuando se durmió. Mataron, no lo mataron. Sí, bueno, pero sí, varias veces. Sí, lo mataron. De seguro y lo mataron y luego murió. No, estaba que lo sacaron muy rápido donde estaba. Y que no, si lo sacan muy rápido duele. Si lo sacas rápido te manchas. Ese es hasta pelo, sí, trae. No, un pedazo de lote. Un brócoli. Ahora, pregunta. Imagínate que Juan Gabriel estuviera vivo. Pedos con autoridad, ¿no? Porque, sí, porque, oye, Coppel, si debe una tele, sí, págala, puto. Pero tú crees que deba no Coppel. No tenía pedos con Hacienda, güey. Acababa de tener un pedote con Hacienda. Sí. No, imagínate que salga y que digan, es el hermano gemelo perdido de Juan Gabriel. Y canta igual. Y canta Gordillo, igual, compone igual, se parece un chingo, igual encanta el pedo. Le canta en cabeza. Y a lo mejor es él, ¿no? De tanta fama, como quiera, no dudo que sí se hagan el muerto, güey. O sea, dice, ya ¿cómo se llamaba el personaje que se parece a Homero, güey? Que tiene bigotito. Ah, Cosme Fulanito. Cosme Fulanito. Es decir, no soy Homero. Soy Cosme Fulanito, no soy Juan Gabriel. No. Sí, no. Ok, dice. Ah, chinga, no, están diciendo acá de Guanajuato, nada que ver. Nada que ver. Acá, dice el Gris: los trenes bala que circulan gracias al magnetismo ya se usan desde hace años. No sé si creerle porque puso hace sin H y sin C. No sé qué tan fidedigna sea mi fuente. Me lo imagino cruzado de piernas, así como cierro. Con el coñac. Se hace. Desde hace. Escritura en casa su chingama. Oye, pero fíjense, yo pienso que todo este pedo de Juan Gabriel, los hondureños, todo es cortina de humo. Ahora sí se la mamó, compadrito. A ver, explíqueme. Siento que es así, cosas del gobierno. Siento, o sea, la gente que son hologramas o qué chingada. No, pero los hondureños ahorita todos los pedos que hay. De que dices tú, ¿cómo México dejó pasarlos? Y Estados Unidos, ¿no? ¿No crees tú que...? Ahorita que quedan... Oye, pero sí cruzaron a Estados Unidos, no. Uno que otro dicen que hasta cruzaron. Güey, hay, ¿no?, Guardia Nacional y la militar aparte de Estados Unidos ahí con la fuerza letal autorizada. No, ¿te cruces también? En la frontera de Estados Unidos. En la frontera de Estados Unidos, ya dentro de Estados Unidos. Tijuana. Y digo, eso más aparte los voluntarios, porque antes de esto de la marcha, muchos mexicanos fueron atacados por ciudadanos americanos que, según ellos, defendiendo la soberanía de su país,
le disparaban a que sea que pasara. Digo, eso después ya dijeron que eran con balas de goma, pero en un principio era gente con armas letales. Ha habido, yo recuerdo un caso, a menos que esté recordando mal, en Ciudad Juárez, a un chavito le dispararon, güey. Sí. Estoy hablando de un menor, de edad. Pues estaba cruzando el río Bravo. Ajá, y le dispararon y lo mataron. Pero sí quería cruzar. Sí, pero ahora, a mí me quedó un poquito de que dije, ¿por qué no se hizo? No sé cuál es el proceso para entrar a México. Sí, yo platicaba con amigos míos salvadoreños, les mando un saludo, porque me decían, es caro y es un pedo sacar la visa para ir a México. Y yo dije, ¿la pedimos visa? O sea, ¿de por qué, güey? O sea, qué mamada, ¿no? Pero bueno, yo tengo no sé qué tan complicado sea cruzar, pero también digo, está mal que gobierno no haga nada, porque pues cualquier día otros 3,000 güeyes se organizan y vamos a cruzar, y México, pásenle, no hay pedo. Ponen a dos policías, ahí, 1,20. Porque me imagino que México está diciendo, no vienen a quedarse aquí, van a Estados Unidos. Entonces mejor déjalos pasar para que este no sea nuestro problema. Pero luego cuando allá los ataquen, también tiene culpa México, ¿estás de acuerdo? O sea, pues tú permitiste que esto pasara. ¿Sí? Si tú los hubieras parado de buena manera desde un inicio en tu frontera con Guatemala, no pasan todas las penurias, no pasa la señora esta que los frijoles le hacen daño y la chingada, que esos pamarranos, dije, bueno, no pasa nada de esto. Yo creo que el gobierno federal, que todavía está ahorita, no se quiso aventar el trompo a la uña. Sí. Uh-huh. Porque dice, pues yo ya voy de salida, carnal. Ya no es mi problema. Ahora, una pregunta, es también por mi pinche cochina mente, güey. No hubo así como que, júntame 3,000 cabrones y vengan para acá. O sea, es que puede orden, ser, pues, es que la orden salió de aquí, de México. Pues que dicen, yo he escuchado que la orden también salió de Estados Unidos. Ok. O sea, no estoy diciendo que sea verdad, pero he leído... México queda como malo. Ahorita, por ejemplo, a México le dicen, a ver, ¿por qué no los detuviste? Y luego, o sea, nadie le tira carro con todo respeto a Honduras, de por qué dejaste que saliera... No, pero ahora ahora el 1 de diciembre nos tenemos que dar cuenta si el gobierno actual es el culpable de todo esto, porque si entra, pues los regresas, o sea, los puedes agarrar. Pero de aquí que entra. Ahora hay una nota que tampoco quiero que sea, ojalá sea falsa, pero que aparentemente les va a dar visa de trabajo. Ahora, ahí te va, chingate esta, es falsa, ¿verdad? Pero yo leí por ahí que iba a dar visa de trabajo López Obrador, aparentemente. Dice Brenda de vía Twitter que hay otra teoría que dicen que como le estaban negando a Trump lo del muro, que se aventaron este cirquito de decir, vamos a organizar, a traernos una caravana de sudamericanos, bueno, de centroamericanos, para decir, ya ven, si tuviéramos un muro, este pedo no pasa. Digo, es una teoría conspiracional, no estamos afirmando nada. Es que imagínate, todo el rato desde que entró Trump a la presidencia hemos dicho, no al muro, no a las fronteras, bueno, al muro ese, ¿no? Entonces, dice Trump, siguiendo la línea que dice de esta chica del Twitter, lo hago que entren de la frontera sur de México hacia acá, y si tú lo regresas a base de violencia, porque en su momento ellos atacaron las garitas de la frontera de Guatemala hacia México, uh-huh. Tuvo que haber, el gobierno, desgraciadamente, tuvo que haber usado la violencia, uh-huh, para repeler. Sí, tomaron bardas. Y pero no lo hicieron. Entonces, si lo hacen, estás diciendo que lo que está haciendo Trump acá en el norte se tiene que hacer. Entonces, es contradecirte a ti mismo. Uh-huh. Entonces, yo digo que ahí también no quisieron meterse en pedos. Que puede ser por el lado ese que dice Trump, pues mándalos para acá para que sepan lo que se siente. O sea, para hacer presión ahí, güey. No te da la chingada. Ves ahí con huerquillos. Sí, bien, traen niños. Ahora, también me pongo a pensar, ¿quién los organizó, güey? ¿Estás de acuerdo que no fue como que toda una colonia dijeron, vámonos a Estados Unidos cruzando por México? Porque se hablaba de 3,000 personas. Sí, sí. ¿Quién chingados organizó 3,000 personas? Claro, claro. ¿Quién chingados dijo una página de Facebook? Un cabrón iba casa por casa. Oye, estoy juntando güeyes que se quieren ir conmigo marchando. ¡Chinga tu madre! O sea, ¿quién va a querer caminar desde Honduras hasta Estados Unidos? Bueno, juntaron 3,000, güey. ¿Quién los organizó? Tiene que haber un cabecilla. No, y debe haber estar financiado también. El que vayan pasando por México, hay financiamiento de él. Yo digo que no, sí, o sea, sí, es cierto, ahí tiene algo, porque el que quiere cruzar, pues te cruza solo, güey, no haces tanto alboroto. Sí, o sea, haces menos ruido tú solo. Te vas y es tú más solo. Seguro, ¿no? Pero bueno, ¿tenemos video, Rubín? ¿De qué tenemos video? De Jambo. ¿De qué va a ser tu nota, Chris? De una persona que... Déjame la checo, espérame, no me presiono. Vamos con la nota de Chris, si te parece bien. Y después del video de Jambo, vamos con la sección
del show de la gambeta. Vientos, eres, somos un programa de mierda, no tenemos orden ni seguimiento. Pero dice, esto va a ser mi nota, es el título. Se niega a ser operado tras sorprender a su cirujano viendo un tutorial en YouTube. ¡Ah, oh, la madre! Qué bonito. Y el cirujano es usted un símbolo de humildad. No lo sé hacer, voy a ver un tutorial, güey. Te saludamos, cabrón. Dice, un hombre ha interpuesto una reclamación ante la dirección de un centro hospitalario de Barcelona, después de sorprender a un cirujano que iba a intervenirle viendo un tutorial en la plataforma de videos de YouTube. Al parecer, el facultativo observaba una reproducción tutorial titulada ¿Cómo aprender a aprendicitis? ¿Cómo operar de apendicitis? Minutos antes de iniciar la intervención. Fue atacado. O sea, el vato así de plano dijo, ¿qué? ¿De qué es este paciente? De apendicitis. Ah, es que ese día yo no entré. No fui a la clase. O sea, esa materia siempre la saqué. Lo que es apendicitología la saqué del lado. Cierro el YouPorn y abro el YouTube. Estás sí, una chaqueta. Estaba jalando la... ¿Cómo hacer un internet abierto? ¿De dónde fue esto, en España? Sí, fue en España, en Barcelona. Oh, ¿quién es, güey? Espérate, cálmate. Oh. Aquí traigo más notas, por si esa no pega. Ok. Si pega. A ver, déjame, busco las notas. ¿Qué quieres, Poncho? Ay, ¿qué traes en el morral? Ya te digo que somos fisgones y chaqueteros. Mira, ahí te va, mira, aquí traigo otras. ¿Qué? A ver, cualquier, porque en Chile ese ni dieron cotorreo ya ni la chinga. Dice, se apenas estábamos arrancando. Te mamaste, güey, no hay chance de nada. Vamos a ver qué más sale, ¿va? Yo sí veo videos en tutorial cuando no sea algo. Vamos a poner pero esto. No puedo operar una persona. No, pongo el cronómetro. Vamos a dar 45 segundos de chiste sobre el doctor. ¿Listos? Okay. Va. Yo me imagino que el doctor, por ejemplo, donde su especialidad es operar huevos. Okay. Entonces, pero eso no, lo del apendicitis es más arriba, ¿no? Uh-huh. Entonces, una cosa es cortar, jalar, a otra cosa es abrir, meter, ¿no? Okay. Yo creo que el doctor se dieron cuenta porque hizo corajes, porque era una saga de 4 videos, güey. Ándale. Pero no encontraba la parte 3. Ándale, sí, parte 1 de 4, 2 de 4, luego 4 de 4. Y dijo, ¿dónde puta está la parte 3? Y por eso se despertó el paciente. Y yo, gente que esté abriendo así, sacando el apendicite y está viendo el tutorial de RBT, Jumex. Eso es. Yo me imagino, güey, que el vato estaba. Ya son 45 segundos. Estás viendo porno solo, güey. Estás viendo porno solo, güey. Ya siempre le dije que se murió, güey. Esa vieja. Esa vieja. Esa señorita, no, sí. No, estaba bien rico. Se murió, estaba viviendo en Texas. Y ¿qué? ¿Se haciendo el tejado? No, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Ah, en Texas. Y falleció, al parecer, todavía no saben la autopsia, pero no saben si fue un suicidio o una sobredosis. De locura y de pasión. De locura. Es que dicen que la morra se hizo viral, güey, y ella trabajaba acá de undercover, de encubierta, de que no sabía su familia que ella era... No sabe que es puta. Entonces se hace viral, güey, y es la familia no sabe qué pedo y le dio la depre. Entonces empezó a... No, pero yo creo que, no mames, saliendo en YouPorn o era Xvideos, salían los comerciales de Xvideos, te vas a hacer viral porque... porque... Hey, no me dejamos. Yo hablaba con ella. El doctor. ¿Estás viendo porno? Y yo, pues, sí, solo, sí. Mejor yo me la curaba. ¿Cómo que solo? Aquí están conmigo mis amigos. Aquí está toda la hinchada. ¿Qué clase de Tavo Morales eres, güey? La que toca la pantalla fue la que se murió, güey. Dice. ¿Sí? Sí. No mames. Ahorita ya hay otras dos viejas. Ya aquí también ves porno todavía. Ah, huevísimo. ¿Cómo se llaman las que dicen? ¿La qué? Que son dos morras. Dos morras. Sí, hay dos morras. No, sí, son dos morras. Y al final se levantan la playera. No mames, no. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Laura. No voy a decir tampoco el nombre de la página, pero bueno. No, pero ahorita, ¿a poco salen otros? Yo sé que es video, ¿no? Yo digo que van a sacar una que va a decir, hola, yo soy Mia Khalifa y estás viendo YouPorn. Y va a ser así el dibujito de un chile en color león. ¿Color león? Color neón, no, güey. Yo me imagino que estás viendo así el hola, ¿estás viendo YouPorn? O sea, ¿estás viendo porno solo? Y luego un vato, como el video, metiéndole las... ¿No lo has visto? No, yo me imagino que estás diciendo, hola, ¿estás viendo YouPorn? Pues prepárate esta máquina para que corras y la chingada. ¿Chinga qué, güey? Vete a la verga, Franco. ¿Yo qué? ¿Yo qué dije? Yo no lo entendí, discúlpame, Cris, discúlpame. Es que siempre prende la tele y está un pendejo ahí.
Si usted quiere bajar de peso o así, la chingada. Un pendejo mamado. Sí, un vato. Un pendejo mamado con el pito bien grande. Y un pinche vida de Oquis así, todo guapo y mamado. Ay, lo pega. Qué mal pedo. ¿Algo más que se agregar, señor Cristian Mesa? El chiste del doctor. Tu chiste, porque ni de pedo fue ese. A ver, tu chiste. No, es que yo me imagino, güey. ¿Pero de qué era el chiste? El doctor que está viendo YouTube. Del tutorial de YouTube. Del tutorial. ¿Cuál era? Ah, que estaba viendo un tutorial para operar unos huevos. Tutorial, va, y lo, no, pues era un video, pero un video bueno. Así va, de que no, ¿cómo operar? Y luego le reproducí y lo. ¡Ah! ¡Ah! Los gritos. Era de gemidos. ¡La va! ¡Ah, pinches! ¡Ah! ¡Luego ya nos mandó un video! Este señor Rubén Flores es tan amable. Y ahorita regresando estarán con nosotros nuestros amigos del show de la Gambeta y la señorita Ana Puños Valero. ¡Puños por peleonera! ¡Por peleonera! ¡Por peleonera! ¡Por peleonera! Bueno, Ana Golpes Valero. A dos manos. Puños de oro. ¿Cómo están? Mi nombre es el Mago Jambo y les tengo una sorpresa. Y van a aprender cómo hacer un truco de magia para hacer la sensación de las pedas con cualquier billete de papel. Es importante que el billete sea de papel. Checa, pon atención. El billete se tiene que doblar más o menos a la mitad, justo por ahí. Se pone sobre los pulgares. Y después se quita una mano. Justo así. Se puede mostrar que no hay ninguna especie de hilo. Se puede voltear el billete. Y después el billete puede ser examinado por todos lados. ¿Ok? El efecto se los voy a explicar. Tranquilos. La explicación es la siguiente. Está fácil. El billete puede ser prestado, amigos. Pongan atención. El secreto es el siguiente. Tenemos entre nuestros dedos una moneda de 10 pesos escondida. Cuando nos entregan el billete, lo que hacemos es poner la moneda aquí. Doblamos el billete. Obviamente esto sin que se vea. Doblamos el billete, giramos hacia nosotros y simplemente hacemos faramalla y soltamos. Ahí, como pueden ver, la moneda nos está ayudando a que de frente se vea justo así. Puedes girar un poco. Después aprietas, dejas caer la moneda sobre tus dedos y regresas el billete para que sea examinado. Si haces este truco de magia, hazme un favor, avísame, déjame ahí un mensaje en las redes sociales para saber que te sirvió y que te fue funcional. Es una ilusión, recuerda, te vas a divertir presentándola, practícala y pues nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es el Mago Jambo. Chao. Atención, no te pierdas las próximas presentaciones de la Diablo Squad. 28 de noviembre, Tavo Morales en Gómez Palacio Durango, en el Bar Ritual. 29 de noviembre, La Mole en Aguascalientes, en el Bar Flashback. El 1 de diciembre, Luke Jonathan y Macario Brujo en Tlajomulco, Jalisco, en el Bar Bastengas. Atención, Cuautla, Morelos, no te pierdas Franco Escamilla y su show en vivo, RPM. Miércoles 28 de noviembre, Teatro Narciso Mendoza, boletos en taquilla del teatro y supertaquilla.com. 30 de noviembre en Acapulco, Guerrero, en el Forum Mundo Imperial. Boletos en taquilla y en Ticketmaster.com. Listo, excelente el truco del Mago Jambo. ¡Ea! Fíjate, esos trucos están bonitos porque sí. Son para que le apuestes a alguien. Uh-huh. Es ganas como el de destapar una cheve con un billete huevo. Y lo doblas de cierta manera y luego ya con eso te ganas 100, 200 pesos acá agarrando el pedo y luego con eso compras más alcohol, etcétera, bueno. Etcétera. Saludos al Mago Jambo, síganlo en todas sus redes como @MagoJambo. Gracias, el señor Mago Jambo nos mandó unos chocolatitos con fresas y de chingada. Ya me chingué varios. Y acá, mira, eran varias cajas y se supone que era una caja para mí, una para no sé quién más y la chingada. Y esta bola de animales, porque eso es lo que son, agarraron uno o dos chocolates de cada caja en vez de comerse una a todos. Dijeron, no, pues de todas las cajas, entonces ya todas se descomponen. Ahí va el otro animal. Ahí vas, pinche Cristian. Bueno, gracias, Jambo. Estaban muy buenas al parecer. Mírate, mírate. Hacíasle acá, güey. Está con nosotros a mi izquierda, señorita Ana Valero. Hola, hola, ¿cómo están? ¿No se perdió este fin de semana? No, hubo otra anécdota, pero no hay que contarla. No, ni la cuenta. Bendito Dios, ahorita nos la cuenta. No. Y por primera vez en la mesa de araña nos acompañan sus compañeros Bubu Romo y Roger Lanis del programa El Show de la Gambeta de la Radio Squad. Bubu Romo. ¿Eh? Bubu. Bubu. Romo. Romo. No, dije de mamada. El comediante, ¿no? Sí, sí, Bubu sí. Romo. No, me equivoqué, güey. ¿Es Bubu qué? Perdóname. García. García, gracias. Gracias.
Sí, Bubu García y Roger Alanis. Perdóname, lo pendejo, yo nada más te digo Bubu. Te perdono, está bien. Lo perdonamos. Bienvenidos. Gracias. Qué elegante, señor Roger. Sí, eso siempre, es lo que uso normalmente para ver la mesa. Yo en mi casa estoy así vestido. No quiero bueno, sonar gay, pero qué guapo se ve. Sí. Oye, carnal, pero te digo una cosa. Siempre anda de traje, ¿eh? Sí. O sea, ¿trabajas en algún banco? No, no. Sí, este no tiene el vato echa loción, güey, no tiene ropa, güey. ¿Vendes atalayas? Yo soy colega del señor Poncho de Anderson, Cristian Mesa, aunque usted no lo crea. ¿Eres gay? Sí. Pueden volar. No, colega, abogado. Bueno, ¿es abogado? Vamos a aparentar, ¿no? ¿Especializado en qué, hermano? Laboral. ¿Derecho laboral? Así es. Carnal, ¿cómo cambia una persona cuando anda de traje? O sea, yo te lo juro, voy a ciertos lugares y Fercha, digo, esta Ana Valero me golpea en el baño. ¿Qué? Me pongo un traje y hasta topos extras en el pollo, ¿verdad? O salsa. Sí, es digo, muy conocido como te ven, te trata. Como te ven, te trata. O sea, ¿has usado traje alguna vez en tu vida? Sí, cuando invité a Pavarotti. ¿Primera comunión? Primera comunión a Pavarotti. Bueno, me casé. Y una vez que este. ¿Del mago miado? No, del mago miado, sí. No, pero sí. El frac. El traje te ven diferente, güey. Sí, y también te ven más grande. Al menos en mi caso muy particular, cuando yo empecé a cantar, como era menor de edad, me acuerdo que Chago, le mando saludos, me decía, ponte un traje para que te veas más ruco. Y decía, no mames. Y luego, sí, unos 2-3 añitos sí te agrega el traje. ¿Pero tú usas saco nomás o si usas? No, usaba traje completo. Y luego un día me ¿con corbata y todo el pedo? No, corbata no. Sí, nunca pude. ¿Camisa blanca? No sé cómo aguanto. Bueno, yo a mis 19 años, esto es lo que uso. No, seas mamón. ¿Cuántos tienes? 29. Ya, pero sí me veo, ¿no? Vas a casar. ¿Sabes dónde vio el anillo este cabrón? El año que en el arco iris. No. En Nueva York. En Nueva York, así. Qué fresa. Oye, sí, deja la abogacía. Fue sorpresa. No, pues ya empeñaste las nalgas, pero pues ni modo para. Anillo para dejar por ahí un. Sí, exacto. Un recuerdito ahí en la memoria. Les bye. Y para poner celosas a los fue amigos. Fue acá en Times Square. En el Hard Rock, viendo hacia Times Square. Qué bonito. Y dijo que sí. Le dudó un poquillo, pero pues ya con todo el desmadre que hizo ya ni modo. Yo creo que se vería muy mamona si dice que no, güey. O sea, sí, me trajeron a Nueva York. Sí. Yo creo que te digo que sí y ya de regreso a Monterrey te digo, ¿sabes que siempre no? Siempre pero, no. Ah, te creas, ¿no? Oye, que te digan que no, güey. No, pues aquí te quedas, ya me voy. No te voy a pasar. Cancelas el viaje de regreso. Mete en el Concord. Acá, creo que aquí sale el camión, Nueva York, Monterrey, güey. No sé cuántas semanas. Pero aquí la diferencia. Y miren, yo vengo de Checo mejorado. No, carnal. Okay, con su banda de mamador también. Sí, también. Igualito. Lentes así. ¿Cuántas veces al día te dicen que te pareces a Poncho de Anda? Un chingo. Deja, tú soy hijo de una orgía de Poncho de Anda, La Mole y Mike Salazar y la madre. Soy hijo de todo. Cualquier barbón. Sí, cualquier, sí, barbón. Cualquier gordo. Barbón. Tavo Modales. Tavo Morales. También. No me habían dicho, Tavo no me habían dicho. ¿Cómo? ¿Te gustan los penes? No, depende, no. Los de hombres. Entonces, okay. No. A él le gustan los de mujer. A él le gustan los clítoris grandes. ¿De qué nos van a hablar el show de la gameta? Para los que no saben, todo aquí en la Radio Squad tenemos un programa de deporte. ¿Les pueden platicar a la gente el día, la hora, la dinámica del programa, por favor? Claro que sí, vas o voy. Adelante, licenciado. Bueno, pues perfecto. El show de la gambeta, empezando, sale todos los jueves a las 7 de la tarde por la Radio Squad y también por Twitch. Se trata, Franco, gente que nos ve en su casa, Checo, Moleana, de pues platicar de fútbol. Somos personas que en las carnes pasadas nos sentábamos a discutir como si le supiéramos y dijimos, oye, ¿por qué no lo compartimos? Lo poquito que sabemos, nuestra opinión, con personas, y pues fue agarrando vuelo y realmente es... Pues no es un noticiero, porque estaría de hueva, pero es traer las notas y meterle el lado polémico, chicharrón, la opinión, exactamente. La gambeta. La gambeta y el quiebre, ¿no? Entonces, ahí estamos, todos los jueves todos a jueves, las 7 de la tarde, de la por tarde. La Radio Squad y por el canal de Twitch de... La Radio Independiente. Ancina chingón, ¿y de qué nos van a hablar? El día de hoy nos dividimos en las notas. Ahí va, esas. Vamos a empezar. Como saben, hace unos mesecitos llegó a México el mejor jugador de la historia... Maradona, mejor jugador, mejor gol de la para historia. Para mí es el mejor jugador de la historia. Sin duda alguna. Wow. Sin duda alguna, Maradona para mí es. Es a lo que le da. La capacidad es a lo que le da. Ok. Está ahí. Para... Yeah. Digo, Valero está de acuerdo. No. Sí. Porque dijiste. Ok, ¿me puedo cambiar de lugar? ¿Me soltar un putazo? No. Estuvieron a punto los golpes en el show cuando fue sí. Ana. Nada de agarrarse. Desde entonces ya no regresé. ¿Tú quién crees que es tu jugador? Para mí, Messi es el mejor jugador del mundo. Ok. Pero de todos los tiempos. ¿Qué pasa cuando la gente toma alcohol? No. ¡Es Pelé!
Yo, ¿sabes quién para mí es el mejor jugador de toda la historia? Vas a decir que pinche. El cuchillo era. Humberto Chupete Suazo y la madre. Ronaldinho. También. Híjole. Un día, no más rápido, yo sé que estábamos en Brasil, estaban arreglando un celular que se descompuso. Y yo, no, Ronaldo, y yo, Maradona, Pelé, y me dice el vecino, yo, güey, el mejor jugador, y me dijo, Ronaldinho, y dije, ¿por qué, güey? Y me dijo, ese güey, en todos los clubes que he estado, ha ganado los campeones. Ha sido campeón. Ha sido campeón. Creo que más o menos en Querétaro. En Querétaro, ¿no? Pero ¿llegó a una final? Llegó a una final. Y perdió. Pero en todas, y que... Jugó en Estados Unidos, ¿no? Bueno, no me acuerdo, pero el vato me dijo todo así, que ha sido campeón del mundo, ha sido campeón en Europa, ha sido campeón... Y dije, ay, güey, sí es cierto. En Italia, pero más porque España, le gustan las viejas y el perico. ¿Dónde? ¿No fue campeón con Milán? Ni con... No, con no, Milán, Milán. No, no, fue casi el de que... De Italia, ¿verdad? Campeón de Italia. Campeón de Milán, sí, sí. ¿De qué? ¿De Copa? De liga. Si todas las ganaba el Juventus. Pero cuando estaba bien chavito, Zlatan es el que sí en todas las ligas en las que ha jugado ha sido campeón. Bueno, Estados Unidos. Ahora no sé si cuando el Juventus fue cuando bajó por la cuestión de apuestas que jugó Ronaldinho esa temporada. No jugó con la Juventus. No, que Juventus me refiero a eso. Es que dice Franco, en Juventus siempre ganaba. Pero en ese momento fue cuando bajó Juventus. Yo nada más digo, ¿cuándo supieron? O yo nunca supe, salvo que esté mal informado. Pero que Pelé nunca tuvo pedos extra cancha. Sí, eso ¿cuándo sí viste con que hijo, bueno, con su claro, hijo, pero el hijo. Pero el hijo. Bueno, ¿no? Y que no se le paraba. Pues en la cama, ¿no? Exacto. O sea, y que no se le paraba. Sí, pero ya era por edad, güey. Ya era por edad. Yo lo haría. Yo lo haría. Ya era por edad. Ahora, pero ¿cuántos compas ganó Pelé? Ganó 70 y... 70 y la anterior a la 70. ¿Cuál es? La... 6-4 en Suecia. 6-6. No, esa la ganó Inglaterra. No, sí, no había... Antes, porque 70 ya viene y se consagra, pero Suecia 62. No, espérame. 58, gracias. 58. Y luego 70 en México. 70 en México. Así es. Dos Copas Mundiales. Milán 2011. Milán 2011 fue campeón y está Ronaldinho. Ah, cabrón, mira, eso no me cago de pedo, con todo respeto, se me hace un buen jugador Maradona, pero Maradona fue campeón del mundo. Pero los equipos que estuvo, estuvo en el Napoli. Maradona estuvo en Barcelona, fue campeón con Nápoles, de un montón de cosas, campeón con Newell's, campeón con Boca. Campeón de la inhalación. Maradona me parece a mí. No, es bueno. Es mejor historia. Entre esos dos, digo, pero también. A lo mejor ¿cuántas veces dio doping positivo Messi o Ronaldinho o Pelé? Es que están en otras épocas. Sí. Con los medios ya se le conoce todo. Yo creo que el parteaguas de Maradona fue del 86 para acá, donde lo crucificaron, ¿no? Desde la mano de Dios y sus problemas de drogas. Pero antes a Pelé, ¿qué le iban a sacar? O sea, las noticias te llegaban ya 2-3 meses después y si acá. Pero ¿por qué no ha salido una señora diciendo cuando no Pelé se era joven, no, nos acosó, o lo vi bien pedo, o se inyectaba mal? Pues no estaba Me Too, pues cuántos los de Bill Cosby se tardaron cuántos años. Ahora, Messi está inyectado. Messi está inyectado. Está hormonado. Pero está hormonado. ¿Dónde eso es? Pero es legal, güey. Sí, eso es legal. Era hormona de crecimiento. No mames. Que no, que no se la ponían, como hubiera quedado, como Paquito. Se hubiera quedado así el gato. Ese güey cabeceaba con las rodillas. No, pero ¿no viste el partido que acaba de tener el Barcelona con el Atlético? Ajá. La jugada que hace Messi. Sí, sí, sí. Es un regalo de Dios. Bajó un balón del cielo. Pero no ha sido campeón del mundo. No ha sido campeón del mundo. Y no ha jugado fuera de Barcelona. Lo rodean 20 ineptos en la selección y un técnico que también acaba de aprender el fútbol a antier. No, va a ser imposible. Pero díganme otro jugador que tenga tantas copas como este cabrón, güey. Como el Ronaldinho. Sí. Ronaldinho es una chingonería. Pero pues digo, el más campeón de todos los tiempos es Dani Alves, de todos los tipos de torneos. Y es un por el Barcelona. No, en todos los que o sea, pero porque fue la época de Barcelona que lo ganaba todo. Sí, pero y porque Messi no, porque también con selección, porque también ahorita ¿cómo se llama? Dani Alves fue campeón con Brasil. No, Dani Alves de Copa América. De Copa América. Tienes razón. Con Brasil, pero le cuentan todos los y digo, Messi es campeón mundial, sub-20. Y olímpico. O sub-23 y olímpico. Uh-huh. Y perdóname, pero los mexicanos tenemos que decir que la sub vale. Sí. No nos queda otra más que decir que la sub vale. Bueno, ahí va el pedo. ¿Tanto pedo hiciste por tu pinche Maradona? Pinche Maradona. El punto es ¿cómo le va a los dorados? Ahí va el pedo. Están en la final de la Maradona llegó, nadie creía en él, que iba a venir a hacer desmadre a Sinaloa, en la colonia donde compró terreno, lo echaron para afuera. Los vecinos dijeron, aquí no vas a vivir, güey. ¿Por qué? Porque dijeron, este güey va a traer puro desmadre a la colonia, colonia privada exclusiva de Sinaloa. Y sí, iba, se hizo su desmadre, pero tiene a Dorados Sinaloa en la final de la Liga de Ascenso
eliminó a Juárez y se va a enfrentar contra el San Luis. San Luis llegó a la final. Exactamente. Ahora, el tema con Maradona es que cada vez que lo vemos en una entrevista, el güey no puede hablar. Lo han visto. Se mamó. Sí, oye, ¿qué opinas? Dígame. Se tarda un buen rato, pero lo que sí pudo decir en respuesta a señas y con unos huevos. No. El vato dice que le preguntan de todo este pedo del Boca River y la madre, que ahorita van a hablar de eso. Le preguntan y ahí si el vato habla y con unos huevotes dice que en su país es lamentable, que no hay respeto por nada y está todo desorbitado. ¿Qué hocico de Maradona hablar de desorden y que se droga todo mundo y que Argentina es un desmadre? Ya ni chinga. Cuando terminó de decir eso, empezó a llorar sangre, güey. Sí, no, se le cayó un pedazo de lengua. Sí, la verdad es que es lamentable lo de Maradona, pero bueno, ahí está como pero sabes en la que final tiene razón, de Sinaloa. Cabrón. Sí, tiene sí, razón, sí. O sea, digo, independientemente que sea lo que sea, si hoy el Boca River, que es una final uh-huh. chingona, no se ha podido realizar por las broncas que ha estado habiendo. Ahora, chingate esta, ¿eh? Acaba de sacar un audio de un dirigente de la barra, ¿cómo se llama? Por decirte, Borrachos de River, algo así se llama la barra. No la quiero cagar, si hay algún argentino nos corrige vía Twitter. Borrachos del Tablón, gracias. Borrachos del Tablón se llama la barra. Y este líder supuestamente le encontraron como 300 boletos en su casa que eran para reventa. Y luego sale un audio de él hablando con alguien más y dinero. 7 millones de pesos argentinos. Ajá. Que son como 200 mil dólares. Un chingo. Sí. Y el vato diciendo, él habló con quienes hicieron eso y les dijo, me regresan mis cosas o aquí va a haber pedo, no va a haber partido, les garantizo que no va a haber partido. Y él fue el que organizó el desmadre, los ataques al camión de Boca Juniors. Porque por estos ataques están diciendo que pudiera dársele la Libertadores a Boca Juniors, sí, o sea, sí, ganarla en la mesa. Uh-huh. Decir, oye, carnal, yo fui a tu estadio, tú me hiciste un desmadre, que es eso de que me gasearon en el autobús. Piedras para dos jugadores que están uh-huh. lastimados, apenas los dieron de alta el día sí. de hoy. Y uno daba la rueda de prensa en donde él asegura que él estaba en el hospital. Y le llama el director técnico del Boca y le dice, te tienes que regresar porque vamos a jugar. O sea, nos están obligando a jugar y eres pieza clave, güey, necesito que te regreses. Y le dice, güey, traigo el ojo, o sea, me están poniendo gases en el ojo, me dicen que no puedo tener actividad, pero yo no me voy a perder tampoco la final. Entonces, es que no él alegaba y decía, bueno, ok, se juega, pero ¿qué pasa? Si el Boca, si nosotros quedamos campeones, ¿quién me autoriza cómo voy a salir del estadio? A mí, a mi familia. Dice, yo llego a mi casa el día de hoy y mi familia me recibe llorando. Tengo tres hijas, tengo a mi esposa y las tres estaban... Y es que si Boca queda campeón, los matan. Sí, porque sí, el River no ha perdido ninguna final en su estadio de manera internacional. O sea, ahora esto, River. Yo creo que con esta violencia se puede meter al estadio y jugar en un estado neutral. Creo bueno, que sería la otra opción era de que se iba a Miami. No, también se hablaba de jugarlo donde va a ser el Mundial de Clubes. Árabes. En Emiratos Árabes. Dijeron, se juega ahí y el campeón de una vez se queda al Mundial de Clubes. Así es. Creo que es la mejor decisión de Conmebol, ¿no? Sí, porque lo dije Conmebol, ¿no? Pero tampoco es justo. Porque Boca jugó en su estadio, uh-huh. la ida. ¿Estás de acuerdo? Pero con su gente. Garantizar la seguridad del rival, que es otra. Porque se supone que todo este desmadre es causado por una sola barra. Sí. Sí, dirigido por una persona que vio afectados sus intereses económicos y dijo, pues ahora no va a haber, ¿no? O sea, ni siquiera estamos hablando de que toda la barra de River te está atacando. Es solamente un grupo. Ahora no puede ser que no los tengan identificados y decir, cabrón, ¿sabes qué chingas? No, ustedes no entran. Así, o sea, no entran las barras. Sorry, pero ya les dimos chance y ve la cagada que se aventaron. O sea, ya sí. creo que sí perdieron su derecho sí. a vivir. Porque estamos en una final de Libertadores, no mames. No es un pinche partido en un potrero. O sea, es la final de la Libertadores. Ahí no andaban diciendo la final del mundo, la chingada. Pues compórtense a la altura de una final del mundo. Porque aquí, ¿se acuerdan en Monterrey? Cuando el clásico regio, que Rayado decía, oye, que al estadio no entre nadie de Tigres para seguridad. No, ¿cómo chingados se les ocurre? ¿Qué pendejada es eso? Bueno, en Argentina sí lo hicieron. En el estadio de Boca no entraba nadie de River. En el estadio de River no entraba nadie de Boca. Y aún así se hicieron los madrazos. Dices, ¿qué sigue? O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Contra o sea, quién se pelean? ¿Contra la gente de las papitas o contra quién? Pues sí, sí, sí. Y ahí sí. que dices, ¿con qué me peleo? ¿Contra la pared? Sí, si no por eso rival. Recurrieron a que del camión, cuando iba entrando, piedras y gases y todo, porque dijo, si no voy a entrar al estadio, o más bien, lo voy a recibir en el estadio, que no entre su afición, que sientan desde ahorita el calor,
que se vayan. Es que si sí sales con miedo, ¿estás de acuerdo? Claro, bueno, ya juegas diezmado, o sea, dices, sí. No, no, Dios no lo quiera, yo meto el gol del gane, estos putos me van a encuerar, me van a matar. Boca Junior alega que ellos quieren ganar el partido en escritorio porque, ajá, en el 2015 sí, River Plate les ganó a Boca por la misma causa. Porque juegas pimienta. Por un problema extra cancha. Entonces también lo que se alega de esta situación es que al momento de que los chavos del Boca y los chavos de River están acostumbrados a ese ambiente, ¿no? Sabes que vas contra tu acérrimo rival. Entonces, el video de las cámaras de las televisoras que estaban siguiendo cómo venía el camión, se ve que cuando los del Boca ven que está toda la gente del River ahí gritándoles, ellos se ponen a cantar en el camión su himno y todo, y empiezan a saltar en el camión, y es cuando la gente de River se enoja, o es cuando empiezan a aventar estas piedras y le dan al chofer. Incluso el chofer fue uno de los afectados, que él alega que en algún momento perdió el control del autobús, y uno del presidente o de los directivos fue el que tuvo que manejar hasta llegar al estadio porque estaba noqueado el chofer. Entonces dices tú, ¿qué tragedia también hubiera pasado? Se va sobre la gente. Se va sobre la gente. O se queda ahí parado. La gente se sube al camión y no van a pensar en qué le van a hacer a los jugadores. Entonces, sí estuvo muy fea la situación. La verdad que qué triste, porque primero se pospuso y se debió de haber cancelado desde un inicio. Nunca se debió de haber pospuesto la final, porque primero era de que dentro de 2 horas. Y luego no, que a las 7 y luego... Pero 7 horas estuvieron ahí, ¿no? Las 7 horas. Y decían, bueno, si se juega a las 19 horas con 15 minutos horario de México, no van a poder salir los del Boca en caso de que queden campeones hasta el día siguiente, que sea en la mañana, para que tengan un poco de más seguridad. Y decías, ¿cómo me voy a tener que quedar en el estadio? Porque no me van a dejar salir, o sea, no me van a dejar salir a festejar con mi equipo, ni siquiera ellos iban a poder salir, o sea, qué malo los niños llenándolos de bengalas a los chiquitos. O sea, los niños que iban al juego, se filtró también ahí una foto, sí, un de video, una niña a la cual su mamá le está pegando bengalas en el pecho. Está una pendeja, sí, la señora, sí, una estúpida, sí, ¿eh? Sí. Mete que se le enciendan a la niña. Sí, wow, obviamente. Sí, le están poniendo como... Sí, los bengalas. Que hasta ponía la banda que era protección para los piquetes. Sí, claro, como no, en el bote. Vamos a cambiar el tema. Ya estamos, para completar esto. No, Roger. Dicen no, que el eco internacional, no, que el partido del siglo, etcétera. Ya vimos que Maradona tuvo su dicho, etcétera. Carles Puyol, ex capitán del Barcelona, sí, de la selección de España, una persona... Tarzán Puyol. El Tarzán Puyol se caracteriza por ser de pacífico, los más derechos, ajá, pacíficos, etcétera. Manda un tuit que dice, qué pena las noticias que llegan de Argentina, así no se vive el fútbol, vergüenza. A lo que agarra ese tuit Maxi Rodríguez, que todos recordarán por el trágico 2006, que nos elimina con un golazo en la Copa del Mundo. Que en su puta vida volvió a meter un gol así. No, ni... En su puta vida. Ni trascendió. Dice Maxi, amigo, acá en Argentina esto es normal y lo llamamos pasión, no cambiamos más. Se le dejaron caer obviamente a Maxi que cómo que el fútbol es más importante que las integridad personas, de las etcétera, personas. Y dice, no, pues a lo mejor lo dice en tono irónico, ¿no? O sea, aquí le llamamos pasión. Sí, que a lo mejor fue sarcasmo. Exacto, ¿no? Pero dices, más ya para decir, voy a ir a agarrar a madrazos a alguien a ver si... No, está mal. Lo mato, no, debo decir que me dio mucha tristeza, güey. Que dentro de todos los ataques, ¿cómo dejaron a Carlos Tevez, güey? Pobrecito, ¿cómo le quedó? ¡No, así lo ves! ¡Ah, él ya estaba! Así está él, ¿no? Ah, no, entonces, no, entonces está bien, entonces está bien. Que es hermano de Emilio, ¿no? Es Tevez. El de los patos vuelan juntos. ¿De qué más nos van a hablar? Oye, mi nota todavía no acababa, güey. Ah, es que está muy interesante tu nota. Ahí te va, la pregunta era... No le pegues a la mesa. Te veo con todas las... Me detuve bien cabrón. Yo es que es la primera vez, ahí está. Pero tenemos que decir. El punto es que Maradona, con todo su desmadre, el güey dijo, me apunto para la selección mexicana. Ya ves que tenemos un desmadre en la selección mexicana. Hugo Sánchez la quiere, todo el mundo la quiere. La pregunta es, ¿quién quieres tú para la selección nacional? Como director técnico. ¿A quién queremos? Yo, cabrón. Al peje. No, consulta, pero... levantamos una consulta al pueblo. ¿Quién te gustaría? A mí para la selección mexicana, para que sea campeón. Ay, cabrón. Para que sea campeón, así de campeón. Huevos. Campeón, sí, está cabrón. Yo agarraría a Cuauhtémoc Blanco. Pero es gobernador. No puede. No puede, tendría que dejar. Y no podría jugar él. El Cuchillo Herrera. ¿Sabes quién fuera mamada al Chile? Bucetich. Sí. Es un gran motivador, güey. Pero ya lo quemaron, ¿no? Ya estuvo ahí 2 juegos.
Bueno, nada, pero no vale. Es porque ahí te va, por ejemplo, Maradona no llevó, o sea, sí, él está llevando a los Dorados a la final, pero es gracias al trabajo del preparador físico, del entrenador de porteros, del mismo Maradona y de los güeyes que se rompen la madre en el campo. La verdad es que no es como que Maradona trajo nuevas tácticas de fútbol ni estrategia. No puede ni contestar una puta pregunta en televisión. Dudo que el señor sea muy versado al hablar y dudo que vaya sobrio, con todo respeto, dudo que vaya sobrio a los partidos. Se está rifando el equipo, más bien están motivados. Claro, a lo mejor tener un crack de esa talla como Maradona te hace querer quedar bien con él y dice, si alguien lo decía alguna vez cuando Diego dirigió la selección argentina, que es el único entrenador en el mundo, decía este reportero argentino, que le puede decir a sus jugadores, ganen por mí. Y los jugadores van a decir, a huevo, van a salir a romperse la madre por su entrenador, claro, por Maradona. Vucetich era de ese tipo. Rayados tenía jugadorazos, pero también, o sea, no era porque Vucetich le decía a Chupete, en esta quiero que metas gol. Confía en mí. ¿No? O sea, es el talento de los jugadores, necesitas un buen motivador, alguien que sepa manejar todo el ego de tus estrellas y Vucetich es eso, güey. Claro. Necesitas a un Vucetich y a un pinche Daniel Aviv, un motivador, güey. Y dos psicólogos y 11 putas. Vamos a dejarnos de cosas. Vamos a llevar las putas a los muchachos que las merecen. Gol por puta. En vez de gol por la educación, gol por puta. Gol por prostitución. Pero la Volpe llevó una bruja ahí santera. No, llevó una masajista que él se la quería. Ah, no, esa fue chida. No, en la selección los llevaba con una bruja psicóloga hechicera que los medio le sacaba el hechizo de los vatos. Como que los mentalizara. Los hipnotizara y mentalizara para decir, no, ustedes pueden, son la chingonada. Tú vas a ganar. Que lleven a John Milton. Listo, que Iñak me tira goles. Y los durmió aquí ustedes. Oye, también el tema es, hizo algo, fue una época de las doradas de la selección. Con la Volpe es una selección bastante vistosa, que le iba bien. Entonces, algo de tener y algo ha de hacer bien el señor, que ahorita anda desempleado tuiteando pura burrada. Bueno, ojo, en lo de Maradona... Ojo aquí. Ojo aquí. Dice, ojo aquí. Entendí el meme. Ojo aquí. Bueno, una de las cosas que se hablaba en un noticiero deportivo en cuanto a la situación de Maradona era, ok, hay dos puntos de vista. Maradona es muy bueno, Maradona te está dando el resultado de motivar a tus jugadores, de darles un poco de la enseñanza que él trae, de todo. Y la segunda es, ok, Dorados le invirtió bastante en traer a Maradona, entonces Dorados tiene lana. ¿Por qué no llegar a pensar? Ah, Dorados. Dorados. ¿Por qué no llegar a pensar que también los Dorados, al momento de que clasifican a la liguilla, ¿por qué no? Pues darle un moche a los otros equipos de que, güey, deja que pase. No. Fuertes declaraciones. Moches, puños. Están hablando de que quieren traer a Usain Bolt también a jugar con Dorados, ¿no? No, estás mamón. Es que Usain Bolt ya juega en un equipo de fútbol. En la pinche... En la división de Oceanía. No, de Australia. Estuvo digo, aquí sería la de ascenso. Perdón. Pero Shane Bolt no es el güey de los... No, pendejo. Es el campeón del mundo de detergente, ¿no? Bolt. ¿También? No, es el de la película. Un perrito que... No, de hecho sí es Bolt. Que luego se juntaban varios y se hacía un robot. Ese es Voltron. Ese es Voltron. Bolt. Ricos alimentos, Bolt. A mí me gustarían dos para la selección. Uno es el Loco Bielsa. Así que se dice Loco Valdés. Y dice, no mames. Cristian Castro. Y el otro. Bomberito Juárez. Y el otro creo que es Pep Guardiola. Creo que vendría a venir la selección. Está muy caro. Está ocupado ahorita con el Manchester City. No, el Manchester City. Sí, City. Pues han gastado millones en otros cabrones, güey. ¿Por qué no invertirle a un güey que puede ser un caballo? Sobre seguro, ¿no? O sea, y el que suena ahorita, el que es el Tata Martino. A mí me gusta él. Sí, pero le están ofreciendo $4 millones por año. A mí me gusta físicamente. Es una millonada que no se la termina de caber ni sus nietos. 4 millones y de dólares. ¿Para que traiga aquí a la selección? O sea, estamos hablando de $16 millones. Por el término de 4 años. Coño. Pero bueno, aquí en México nadie termina eso. Pues no, pero te indemniza. Que también, esa es otra, güey. Por ejemplo, los... En Europa. Perdón, ¿se le hace caro $15 millones por 4 años? Es un chingo de lana. México es de los que más paga a nivel internacional. ¿Cuánto gana un comediante, Franco? ¿Qué pedo? No, vaya. Mucho menos. No, lo estoy viendo, por ejemplo, en las transacciones que hacen con los jugadores, güey. Ah, no, vale más caro un jugador, güey. Sí.
Digo, sí hay lana. Pero no hay en México un jugador que te cobre 4 millones de dólares al año. No. Tengo ¿Pulido? Entendido que de los ¿Pulido? Más caros había sido Chupete. Chupete cobraba. Era un kilo al año, ¿no? No, llegó a cobrar dólares. 3 millones al año. ¿De no, dólares? No, 3 millones de pesos al mes. Ah, bueno. ¿Qué es lo que gana Bocelli? Estamos hablando de 30 y tantos millones de pesos al año. Al año. ¿Son que unos 2 millones? Sí, más o menos, por allá. Como sí, un y medio, uno cierto. Pues sí, pero era Chupete. Y él no le pagaban 4, güey. ¿Cómo le vas a pagar eso a un entrenador, güey? De la selección. La selección que seguramente se gana primero. No paga a los jugadores. Cada club le paga a las selecciones. Oye, tu pago, güey, es venir a vestir la verde. Uh-huh. No te voy a pagar. Sí, hay una no prima, le voy a pagar. ¿No? Hay una prima, pero es casi simbólica. Porque donde ganan ellos es con su club. Al que le pagan es al técnico. Más los patrocinios. Más patrocinios. Y ¿Sabes a mí qué me gustaría? Que dijéramos, en vez de gastarnos 4 millones de dólares en un entrenador, vamos a repartirlo a los jugadores. Pero chingue su madre los patrocinios. Vamos a agarrar a los mejores jugadores. Sí. No a los más mediáticos, no a los que están de moda. No a los que se lleven bien conmigo. Con Belinda. No a los que están firmados con Bimbo, sino a los más chingones. Imagínate el directivo, y si no ganan ni esos. Ya no hay pedo. Y no te quedaste con lana, ¿por quién te lo va a pagar? ¿De dónde sale la lana? A los que lo saquen de los impuestos, güey. Así, güey, así. Yo sin pedo pongo 100 pesos, güey. Si cada mexicano coopera 100 dólares y nos dejamos 100. Pero tráiganme una copa del mundo, putos, por mis 100 pesos. No, es sí, más. Si deben de invertirle para mi cartera. No, espérate. Aquí está, ahí está. Creo que es de Poncho. Yo los bueno, se los doy mañana. Mañana, mañana sin falta. ¿Qué más, señor Roger, señor Bugo? Ahí les va. Aquí les adelantamos. ¿Te acuerdas, Franco, el programa que estuviste con nosotros en el show? ¿Que te pegué? Sí. Con tus nueces. La agarré a cacahuatazos en la cara. Órale. No, les adelantamos la prelista del Balón de Oro, este premio que se separó de la FIFA. Ya no tiene nada que ver la FIFA en este premio. Les dimos ahí los que estaban los 15 finalistas, ¿no? Pues bueno, todavía no está la terna oficial, siempre dejan los últimos 3 y ya entre esos votan. Pero se filtró por ahí una lista que es no oficial, donde no aparecen ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo. Oh, ¿cómo crees? La terna conformada por Luquita Modric, que fue Balón de Oro del Mundial, Rafael y The Best de la FIFA, Rafael Varane y Kylian Mbappé. Okay. Son los que serían la terna para el Balón de Oro. Pero el primero no se me quedó. ¿Quién era? Luka Modric. Pues es para que se la gane Luka, ¿no? Pero luego voltean y dicen: Mbappé, oye, tiene dos. Parece que esta se la van a dar a Mbappé, porque ya tiene dos Modric. Ojo. Desde que se separaron de Best y Balón de Oro, siempre gana el mismo. Entonces dicen: ay, pues ya lo ganó Modric, ¿para qué me la peleen? Que lo gane otra vez. Esa que ya lo gane, entonces ya parecemos que estamos al nivel. Pero pues el tema es que ni Lionel Messi ni Cristiano aparecen. Que si discutimos que son los mejores de la historia de los últimos años, pues en los últimos 10 no había estado, o no habían faltado, cuando menos alguno de ellos dos. Dicen: ah, cabrón, o sea, ya se nos habrá acabado ya la era de Cristiano y de Messi. Yo digo que ya también están en las últimas, pero... ¿Cómo le está yendo a Cristiano en Italia? Muy bien, ahorita bastante es el goleador, bien, ¿no? Va de líder, goleador. Porque empezó flojito, ¿eh? No, la Juve, él sí en lo personal, pero la Juve es el mejor inicio de la historia. Ha tenido, y le lleva como 12 puntos al segundo competidor, se ha tenido una liga bastante buena. En la Champions dudo que le va a ir tan bien, pero en su liga le ha ido bastante bien. Y entonces, Messi sigue haciendo las cosas muy bien. Sí, ¿no? Messi sigue haciéndolo bien, pero dices: oye, imagínate ya si tenemos a esos monstruos y voltean a ver a Modric, a Mbappé y a Varane, que a Varane se lo dan por el tricampeonato de la Champions del Madrid y porque es campeón del mundo. Uh-huh. Es para justificar que, defensa. Que bien merecido. Bien merecido, bien merecido. Pero es el defensa pocas veces lo tiene. El último que fue Cannavaro hace 850 años, ¿no? El último Balón de Oro de defensa, entonces creo que es acertado bajarlos del barco, pero es preocupante, dices, ya se nos acabó la magia de estos dos. Que aparte el Barça ahorita no está bien en la liga, ¿verdad? No está tan bien. Va en segundo lugar, ¿no? No, va en segundo. Ya está en segundo. Publicó en Sevilla. Y el efecto Cristiano en el Madrid, desastroso. O sea, corren a Lopetegui, se está cayendo a pedazos, le encuentran en el expediente a Sergio Ramos por antidoping de hace 2 años. La está viendo negra si va como en sexto. ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más? ¿La salida, o sea, la falta de Zidane o la falta de Cristiano Ronaldo? No, Cristiano. De los dos. De los dos, pero Zidane. O sea, pero si hubiera quedado uno u otro. Ah, Cristiano. Ronaldo. Sí, bueno, hasta por venta de boletos. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí para ya cambiarle de tema. ¿Nos podemos? ¿Tenemos algún video, Rubí? Va, y regresando les voy a contar una historia de lo que van a ver esta semana en El Príncipe del Barrio. Falta la nota de Iván Femat, falta la nota de Ana Valero. Y agradecer a Roger Ananís y al señor Bubu García, ahora sí lo dije bien. Es correcto. ¿Nos pueden decir sus redes para que lo siga la gente, por favor?
Claro que sí, en Instagram y en Twitter, soy Bubu García, @soyBubuGarcía. Nada más tenía que leer el Twitter para no cagarla. Sí, es bueno. Correcto. Sí. Bubu García, soy Bubu García. ¿Y el señor Roger Alaniz? La mía bien facilita, @RogerAlaniz, todo pegado, Alaniz con S. Roger Alaniz, perfecto. Y recuerden, todos los jueves en punto de las 7, el show de La Gambeta por la Radio Escuela Radio Independiente y en el canal de Twitch de www.twitch.tv, Franco Escamilla. Este jueves está Cosos de invitado. Cosos Cañón va a estar en el show de La Gambeta. Chingoncísimo. Vámonos entonces a un breve corte y regresamos con más de La Mesa Rañoña en vivo. No le cambien. A chingas no es tele. No te pierdas las próximas presentaciones de la Diablo Squad. 28 de noviembre, Tabo Morales en Gómez Palacio Durango, en el Bar Ritual. 29 de noviembre, La Mole en Aguascalientes, en el Bar Flashback. El 1 de diciembre, Luke Jonathan y Macario Brujo en Tlajomulco, Jalisco, en el Bar Bastengas. Ahí está, bueno, gracias a Roger Alaniz y Bubu García. Así los pueden seguir en sus redes sociales y recuerden escuchar el show de la Gambeta los jueves a las 7 aquí en la radio de La Banqueta. Ando bien trabado del hocico, me está dando la maradonitis, güey. Que también me pusieron aquí en Twitter. Fíjate. Me lo pone acá. Jera, vía Twitter, por si le quieren reclamar que sea él, puso hashtag la mesa con Z, Reñoña envío. Bueno, en vez de en vivo. Maradona toma medicamentos para el corazón antes de los partidos que le adormecen la lengua. Por eso habla así. Después, en las ruedas de prensa, cuando termina el partido, habla normal y con claridad. Y tomó al equipo en último lugar. Bueno, yo también tengo amigos que toman medicamento para el corazón. Se llama alcohol. Y después, quién sabe cómo se les pasa el efecto. Bueno, esta semana en El Príncipe del Barrio, el señor Cristian Mesa va a mostrar un video que pudiera generar un poco de conflicto. Aquí en La Mesa de la Niña estamos en contra de la violencia, pero me lo intentaron asaltar, ya ni chingan. O sea, el señor está haciendo su trabajo. Y lo están grabando. Y están grabándolo y lo intentan asaltar. ¿Los puedes platicar cómo estuvo el pedo? Estaba grabando El Príncipe del Barrio. Entonces estaba grabando, se acerca un vato con una gorra y una mochila. Pensé que era el poncho que lo agarró. Y el vato me empieza a decir, ¿tú qué? O sea, ¿a ti quién te dio permiso de grabar? ¿Tú qué? ¿Quién eres? Así. Pero estabas en una calle cualquiera. En una calle cualquiera. Okay. Entonces le digo, párate, corta la cámara. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué? ¿Tú quién eres o qué? Le digo, ¿tú tienes permiso? Le digo, ¿me tienes que pedir permiso para grabar aquí? A ver, dame tu celular, dame tus cosas. A ver la cámara, échamela para acá. O sea, queriéndome quitar las cosas, güey. O sea, es mi herramienta de trabajo. Claro. ¿Pero era el dueño de un local o algo? No, era un vato que venía con una gorra, con una mochila, y se acerca el vato como que andaba robando gente. No sé si ya había robado a alguien, pero se acercó a quererme apañar. Y dices, ¿por qué quieres quitarle las pertenencias a alguien, güey? Que es mi trabajo, o sea, ¿por qué me haces eso? O sea, ¿por qué hay gente que abusa de esa manera y que quiere quitarle sus pertenencias a otra, güey? La verdad, sí me enojé tanto. Dije, imagínate, wey, me quitan mi celular que con mucho esfuerzo compras, güey. Claro. Al camarógrafo le quitan su cámara. Que es con lo que trabaja. Que es con lo que él trabaja. Nada más por tus huevos. No, güey, no, sí me da un chingo de coraje. Y neta, bueno, me dio tanto, güey, tanto coraje. Y una disculpa a toda la gente por lo que van a ver. Pero es no que... tienes que pedir disculpas, carnal, te defendiste. Sí. Simplemente yo te aplaudo porque te defendiste. O sea, debe haber gente más así como tú que no se deben dejar. Obviamente pones en riesgo a lo mejor tu integridad. Porque no sabes que esos güeyes pues van por todo, ¿no? Pero te defendiste, güey. O sea, no, eso es de huevos. El
Yo, o sea, yo hubiera hecho lo mismo. Sí le, asaltarte. Sí le piensas. No te creo. No, sí, sabes que sí le pensé. El detalle es que no es un orgullo ni nada, pero yo también vengo de barrio. Tengo amigos claro, que no hacen dejas, eso. Wey. Y dices, espérate, güey, ¿por qué me quieres asaltar si no traes nada? O sea, el vato no traía nada. Es vato que asusta a la gente. Y así te habla con unos huevos, así como que, a ver, dame para acá, a ver tu celular, dame tu celular. Ah, chinga, ¿por qué te voy a dar mi celular? Y yo cuando me hago así para atrás, el vato como que ya le he pensado, dije, no, oh, pues ya mamaste, compa. Ya mamaste. Cristian, eso es todo. O sea, dije, este vato no trae nada, está asustando a la gente y me quiere quitar mi herramienta de trabajo, güey. No mames, pues reaccioné. Te enojaste. Me enojé. Y lo asalté. Y pues traía esta gorra. No, ¿sabes? Y esta mochilita. No, con todo, la verdad, les platico acá. Ya después de ver todo eso, digo, ¿por qué chingados yo no lo asalté a él? O sea, ¿por qué él? Yo estoy seguro que no. El vato se la sabe. Porque el vato llegó con unas huevos diciendo, dame tu celular. O sea, estoy seguro que mucha gente ha caído. Sí. Ha caído. Yo hubiera caído. Porque el vato, ten, güey, ten, ya, no quiero pedos, o sea. El vato ni siquiera fue como que para sacarme un perro. El vato te quería pedir el celular, pasó una llamada, güey. Es que dice... El vato quería whatsappear contigo. Estaba un tweet y decía que el vato te dijo, dame tu celular para contratarte en la próxima posada de la empresa. Cuando hizo la pausa le soltaste putada. Y por el putazo yo no se lo entendía. Entonces, cuando el vato se me apaña, mi camarógrafo se hace para un lado. Se culió. El vato sí se abrió, pues sabes que, oye, trae cámara, trae su herramienta de trabajo y estamos jodidos, güey, o sea, te tienes que defender. Okay. El vato cuando yo lo vi. Okay. No, sí. No, yo conozco al camarógrafo. Sí, está muy jodido. Estaba muy jodido. No, pobre el vato. Dios lo bendiga, güey, o sea, nadie ha tenido corazón para decirle que no es cámara, güey, o sea, eso es una caja de cartón con un Samsung adentro, güey, y el vato le dice cámara, ¿verdad? Sí, el vato, y hasta le dice, espérame, déjame checar blancos, pero pedo, güey. Ay, cuando pone la pólvora para empezar a grabar. Y trae una extensión con un foquito, güey, y graban clips de 5 minutos porque se quema. La mano entonces... El vato se quiso pasar de listo. ¿Va a haber video, Cristian, de esto? Sí hay video. Vamos. Tenemos un fragmento nada más, porque el video completo usted lo va a poder ver en el episodio del Príncipe del Barrio y podrán ver el conflicto. Pero bueno, podemos poner el clip. Son unos cuantos segundos nada más que el camarógrafo alcanzó a grabar ahí, Ruby. Ahí tenemos a Cristian, mira nada más. Mira esa derecha, mira esa rodilla. Mira, a la derecha, el hombre calzoncillo rojo. Qué buena panza. Ponlo, no. Le pasó en la panza, no. Pinche Rubí. Pero deja donde patea la sí, verdad. No, eso pasa adelante, problema. Mira. Ahora le pasa, pinche mal. Aliviando ese puto. ¿Qué te decía el vato? ¿Qué te decía? O sea, ¿qué ya decía? No me pegues, amigo. Ya no me pegues, por favor. No me, tengo no me hijos. No me lastimes. Ayúdenme. ¡Ayuda! ¡Soy ciego! Decía. Bueno. En la cara no, porque es un vivo, ¿eh? ¿Crees que no es buena idea que lo pongan ahorita todo? No sé, porque. Digo. Yo quiero la cuando patea la gorra. Eso es lo famoso. ¿Puedes poner el otro clip, por favor, Ruby? Lo eliminé. Lo eliminó. Perfecto. Lo tendrá usted que ver en El Príncipe del Barrio. Lo que sí queremos aclarar, que el señor Cristian Mesa sim sencillamente se defendió. Sí. Se defendió de un asalto y me provocó como que, ah, cabrón, porque el mismo día que yo publiqué en Twitter un video, creo que es en Brasil, de un güey que intenta asaltar a un vato. Este güey se defiende, le pone la putiza de su vida. En la noche me habla Cristian y me dice, güey, fíjate que pasó esto, me manda el video. Yo lo veo y veo a Cristian tirando putazos y yo, ¿qué pedo, güey? No, pues estás en la cárcel o qué. No, me intentaron asaltar, pero no sé si subirlo al programa porque no sé si es como generar violencia, no sé qué. Pero yo le decía, bueno, ¿por qué te peleaste? Ya me explica, me intentan asaltar, me intentaron intimidar y pues le tuve que poner unos putazos al vato, ¿no? Porque ya cuando vean el video completo van a ver, me consta, yo vi el video, al principio Cristian solo lo detiene. Sí, o sea, le está diciendo ya, es más, fue así como, cálmate loco, sí, no sé qué expresión. Ya diríjase usted al cuerpo cavernoso, ¿no? Por no decir, lléguele a la baby. Y el vato intenta descontar a Cristian y ya, pues, le pusieron sus putazos.
Cuando vean el video del Príncipe del Barrio, pongan exclusiva y específica atención a la gorra del asaltante, porque es mi momento favorito. Es una joya. Es una joya. El güey defendía la gorra como si fuera Louis Vuitton, el hijo de su puta madre. Y todavía Cristian se la pateó a chingar a su padre. Ya, todo cagado. ¡Ah! Le tiró. Mató mi gorra de mi santa madre. La regaló mi abuelo, que la tuvo en la guerra. Arriba de un hot dog. Fíjate que la gente está diciendo que estuvo bien, que te defendieras. Qué bueno, que la chingada. ¿Cuándo sale este Príncipe del Barrio? El próximo año, en febrero. No. 24 de este martes que viene al otro. Bueno, quítale este martes y jálalo. La cara, la cara. No sé si ya lo tenga, güey. Ah, ok, sería mañana. Ok, de mañana en 8 días sale. No tenemos el otro video, pero... Sí, la verdad, estábamos con el debate aquí en la mesa de que si lo pasamos o no. La verdad, no quiero que... O sea, verme mal, o sea, porque sí está mal. No se mira bien lo que está en el video porque hay mucho video. O sea, se grabó casi todo el pleito. De lejecitos, sí. Porque el camarógrafo sí. Bueno, ni le hizo zoom el culo. No, pues dijo, no vaya a ser que me peguen en el zoom. ¿Sí duraste un round 3 minutos? ¿Tú duraste poteándolo? Yo creo que el tiro sí duró como unos 3 minutos, 4. Pero está bien, te defendiste. Sí, pero... Hay gente que lo va a ver diferente y me va a estar atacando, y eso es lo que me da pendiente, o sea, las críticas de la gente. Entonces, el camarógrafo obvio se abrió, güey. Y cuando yo me estaba aventando un tiro, estaban pasando bastantes locos. Dije, chin, ese era mi pendiente. Que... ¿Y nadie te decía eso, loco? ¿No te decía nada? No, nadie. No. De hecho, hasta se paró una camioneta como que a hacerme un paro, o sea, como que. Se quiso meter un borracho. ¿Eh? Se quiso meter un borracho. No, el vato andaba bueno y sano, o sea, te ves. El queso. Ah, no, ese no. Ese estaba loquito. Es que eran varios locos, güey. O sea, había alrededor varios locos cuando me empiezo a trenzar. Y dos o tres empezaron a amontonar. Y un vato en una camioneta se baja. Yo no sé, te lo juro. Pasan las cosas tan rápido. No sé si traía pistola o algo, pero el vato se baja a hacerme un paro. Y los demás. ¿Y qué dijo el vato que se bajó? ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, güey? Sí, o sea, el vato se acercó conmigo. ¿Qué? ¿Estos locos qué? ¿Qué? Y los vatos así como que, ájale, el vato trae. Pero si el vato no hubiera estado solo, te hubieran agarrado un boleto y te ponían una putiza. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Es que la banda, como quiera, yo le decía... cuando yo digo, cálmate, güey, o sea, ¿qué pedo? No sé qué. El vato me quiere acá, dije, no, pues ya vi que no traes nada. Ya estiro ahí. Ya estiro, dije, pues órale, pum, pum. Y sí, la verdad, sí lo empiné. O sea, oye, cacho. Pues se nota, güey. Yo tengo una pregunta. Cuando se terminan los putazos... Si vieran las manos de Cristian. Donde estás agarrado con él. ¿En qué termina? ¿Qué te dice? No, hombre, güey, es que tú, es que algo te... ¿Qué te decía? No, era jugando. Ah, el vato. Ahí sale al final del video donde el vato me dice, yo nada más te estaba cotorreando chido. Nah. Sí, ya con el hocico, ya con el hocico en la frente. Sí. Ya con el culo en el ombligo. Cotorreando chido. O sea, pues, sí. ¿Alguien ha visto mi nariz? Como no. Quedó con el señor cara de papa, ¿no? De que me voy a agarrar mi brazo. Quedó deforme. Si viera los puños del Cristian, que se los dejé hinchados. Oye, ¿nos acogiaste el vato, no? La neta, como te digo, habrá gente que me diga lo contrario, pero yo siento que sí debí de, o sea, sí, acabarlo. O sea, lo tuve varias veces en el piso y le dejaba que se paraba. Ahí en el video sale donde lo dejo que se pare y otra vez lo hay una donde no lo deja. ¿No? Hay uno donde no lo dejas. No, es que... A fuerza de ser, verás. No, y te felicito, yo te aplaudí ese patín, güey. Despuésito de eso, ahí se ve como... ¡Aliviánese, loco! Ah, sí, bueno, aliviánese, loco. ¡Aliviánese, loco! Es que lo normal es que me empinan y ya me quedo ahí. Pero este vato estaba insistiendo en que lo pusiera. Yo que está drogado, ¿no? También. No, el vato es obvio que está drogado. Cuando tú prendes un vato, pero sentado, lo sientas. Sí, porque ese tipo de güey... Ese vato se paraba y se paraba y se paraba, güey. No creo que haya sido lavada de uva con la que estaba drogado el güey. O sea, o no traes nada en las manos. El vato se paraba porque decía, chinga, no me dolió. Pero bueno, ahí va a estar el video de mañana en 8. De hecho, la semana pasada salió un video del Príncipe del Barrio donde pudimos ver a Luke Jonathan en boxers. Que no sé qué tanto se haya enojado contigo. Pues no me habla. No manches. No, pues, es que es muy serio, Luke Jonathan. No, y también no, yo lo he visto en Speedos. Digo, pero también qué puto, ¿no? O sea, digo, ¿quién no va a aguantar que te saquen de tu casa en la madrugada? Todo asustado, no, el Luke, con una cruceta. ¿Por qué?
veces no. Pues pensó que eran vampiros, yo creo. Se sacó la cruz, güey. ¿Se pasó un pedo? Es que, lo, o sea, fue y le tocó cuatro veces. Y le tocó como yo a la del baño. Pero Luke. Pero Luke obviamente no reaccionó como yo, como la del baño conmigo. Pero salió en boxer. Salió en boxer. Eso fue un regalo para todas las mujeres, pero eso no es el punto. ¿Y uno que otro hombre? Sí, uno que otro hombre. Uno que otro cacho. Pero, o sea, volteaban la cámara y Cristian cagado de la risa en el carro y lo le decían, ya, güey, ya vámonos. Y lo, ah, otra vez. Se tragó cuatro, ¿vale? Sí. Y ya está, la última se tardó más en salir, pero salió con una cruceta, güey. Lo que no entiendo es de dónde sacó la cruceta si no tiene coche. Tiene bicicleta, güey. Ya está, se llevó un chofer. Sí. ¿Qué pasó, gordo? No, ¿sabes qué? Pasa un carro blanco o camioneta y como que Luke pensó que eran ellos. Ajá. Porque, o sea, imagínate el pedo que le sacó los del carro. Vas bien tranquilo en la madrugada y sale un pendejo en calzones con una cruceta. Es que pedo, ¿en qué barrio me metí? Bueno, ¿qué clase de plaza es esa, muestra? Y hablando en inglés, ¿y tú qué pedo? Y maldiciendo en canadiense. ¿Sí supo que no eras tú? ¿O sí supo que eras tú? Sí, sí, pues cuando vio el video, o sea, me fui y no le dije nada. Ah, no mames, ahí no se dio cuenta. No, se dio cuenta la semana pasada. Órale. Ahí no, se dio cuenta. Pues mira, la gente está diciendo que qué bueno que te defendiste, pero queremos comentarle a la gente que el señor Cristian Mesa, pues corrió con la buena suerte, con la aventura de que no le sacaron un arma, ¿no? Porque sí, la verdad, está mal que te asalten, está del nabo, pero lo ideal pues es no arriesgarte, digo, el señor Cristian Mesa, pues porque es desde barrio, ¿no? Porque entrenó box muchos años, la chingada. Yo soy culísimo, compadre. Yo te hubiera dicho, ya, dale el chinche celular, te vamos a comprar otro, ¿no? A huevo. Sí, o sea, es mejor la chingada. Pero qué buena putiza se llevó el rata. Espero que estés viendo este video, mi respeto, señor ratero. No tenemos el otro pedazo, lo eliminó Ruby. Es que Ruby es antiviolencia, güey. Pero uno de los putazos. Tenemos el video del güey que está metiendo los dos brazos al. No, no. Ay, no. Bueno, trajo notas, señor. Ponle. Sí. Fíjense, acerca de esto, y no voy a decir que lo vean, pero fíjate que se ha hecho la gente un poco más insensible. Yo lo digo ya. ¿Te acuerdan mucho de la Two Girls One Cup? Un video que se hizo viral hace 5 años. Sí, que están comiendo caca, ¿no? Se eran dos mujeres teniendo sexo y teniendo caca y comiendo caca. Y yo me quedaba impresionado de cuánto, que el video se hizo viral, pero cuánta gente se hizo viral subiendo el video, las reacciones. Uh-huh. Entonces acaba de salir un video que no les digo que no, que me preocupa porque yo tengo hijos, y tengo hijas también. Okay. No, lo que te digo, es un video. No. Sí lo he visto. ¿Qué? Hay un niño en Oaxaca que está igualito a ti. No, en Oaxaca nunca he ido. Okay. Nomás he ido comido queso. Que me da risa, digo, no me da risa. Sí, empezó un video de un vato que en una bicicleta y abre con la llanta de la bicicleta o la cerveza y decía, como decía Álvaro, no lo vean. Y ahí va la pinche mole. Entonces ves, y sale un hombre haciéndole, se llama, en inglés se llama... ¿Fisting? Fisting, ¿no? Se llama punish fist o algo así. O fisting, o punishing fist. Gente que le gusta que le metan cosas, digo, por el ano. Pero a esos güeyes sí les estaban, ¿no? De cuenta que cada vez que entraba se escuchaba... ¡Ay! O sea, ya eran hombres. Sí, eran dos vatos. ¿Dos hombres? Son dos hombres. Culo peludito y todo. O sea, pero les voltean el calcetín. Se los atraen. Se los atraen. Se traen el calcetín. Se traen el calcetín. Se traen el calcetín. No. Se traen el calcetín. O sea, aparte del recto y próstata se lo traen. ¿Se puede? Sí, se algo. Bueno, eso. ¿No te mueres? No, eso es supuestamente algo médico que se llama. Pero no sé qué anal, no, pero llama... que es para cuando un hombre no encuentra su punto G y le sacan ese pedo para enseñarle dónde está su punto G. Javi, aquí está tu punto. Lo que pasa es que sientes dos bolas. Oye, de carne molida. Oye, mi carta G no lo he visto. Aquí está. Se parecen dos bolas de carne molida. Ay, que los vatos le sacaron del pedo. ¿Y se lo vuelven a meter? Y todavía el vato empezó, la mesa, porque se lo sacaron, no, y man. Lo volvieron a meter. Haz de cuenta, estás extrayendo un caballo, güey, haz de cuenta, sí. Un pony. A mí lo que me, ¿sabes qué? Esto no, ya no nos sorprende, esto es lo que me preocupa. ¿No? No, ¿cómo no te va a sorprender? Señor, se lo puse al señor, Sergio Mejorado. Checo está muerto desde hace años. Nunca, nomás lo hizo. Checo vio morir a caer, güey. Se le empezó a salir la baba. Entonces, nos estamos... Eso se le empezó a parar. Donde eso nunca. Se calaba, güey. Pinche Checo, soy yo, hace calor. No,
estamos siendo muy insensibles, güey. Ya la gente. Ellos no. O sea, ellos ya no. Ya no me imagino si los vatos estornudan y se cagan con esos vatos. Pero. Ay, no. Está muy cabrón, güey. O sea, ahorita es viral eso. Y a mí, en lo particular, digo, siempre ando bromeando, me da miedo que eso le llegue a uno de mis hijos, güey. O sea, ¿qué dices tú? Porque es algo de WhatsApp. Ya la gente, el güey. Que no, está en Twitter diciendo, también lo pusieron. Pero lo bloquearon en Twitter, o sea, en muchos lados sí lo bloquearon y solo... En Facebook. WhatsApp. En Facebook, y en Twitter sí bloquearon ese video. Okay. Porque, te digo, es que la primera imagen, y mucha gente por eso cayó, porque se ve un vato de una en una moto que va con la montaña y te ponen el video antes de la tragedia. Y yo, por ejemplo, yo en el punto pensé, se va a caer el de la moto, va a chingarse al que está grabando... le va a caer encima o pero algo así. Pero ese video así. Nada más está para cheve. No, sí, pero yo no me he visto ese video. Justamente en el video donde va a estar para cheve. Sí. Son videos brasileños, ¿verdad? Que siempre se pasa en Brasil esas mamadas, ¿verdad? Ahora, solo... Es un solo... A ver tu portugués, güey. Es un solo, güey. Con dos vatos. De perro. O sea, el vato está haciendo un kamehameha. No, pero haz de cuenta que tienes que así y... Tú vas a meter hasta acá de tu mano. Como si sacaras una vaca, güey. Ajá. ¿Te has dado a pensar, güey, que a lo mucho cagas cosas de este grosor, güey? Lo doloroso que es, güey. No. Nomás le. No. El calcetín. No. El calcetín. ¿Tú sí vas a verlo? ¿Para ver la reacción de Cristian Mesa? A ver, maricas. A ver, putos. Aquí lo difícil es esto, que. ¿Qué viene al futuro? O sea, ya que pinche vato volteado al revés. O sea, si ya nos prestaron caca, güey. Ya nos mostraron un güey que se voltea el calcetín. ¿Qué sigue, güey? O sea, ya a mí ya están los iconos del WhatsApp. Ya es que puedes poner. La mole religioso. Eso es sí, lo que o sea, que yo sea padre y que me vaya a una isla y que me avienten flechas. Güey. No, pero está cabrón. Yo sí, ya. O me estoy haciendo viejo. O ya me está diciendo ya, güey. Porque a mí el de. No, eso está mal, güey. El de, o sea, no estás mal, creo. Tugger One Cup. Me acuerdo que a mí sí me pegó mucho, güey. Y ya, o sea, las Olimpiadas del Dolor, todas esas cosas que... Y ahorita ya está... Todo esto está... Yo creo que se ha hecho hace muchos años todo este pedo. ¿Te acuerdas de las películas de trauma? Sí, ¿cómo no? Lo platicamos. Eso es 2000ero. ¿Sí? Cuando estábamos nosotros, pues, veinteañeros, ¿sí? La moda era una película VHS que se llamaba Trauma. Uh-huh. Y eran escenas, se supone, de asesinatos, de golpes. El cine snuff, que se llama. Ah, el snuff, sí. Pero no, porque esto, o sea, no es algo que alguien mandó a hacer. O sea, era un recopilatorio. De policías, de cámaras de seguridad. Porque yo entendí que eran como actuadas, o sea, que no eran reales. No, pero el snuff es pornografía. El snuff es. No, pero el snuff. La que dices tú es que de repente sale un vato, lo batean y se le salen los sesos. Sí, ándale. Es sí, como bueno, de yo, es que de yo morir, nunca ¿no? la vi. Sí, pero sabía que no debía verla. Porque me platicaron dos, tres escenas y dije. Yo vi una película en española que se llama Tesis. Entonces la vieron. Habla sobre las películas snuff. Pero se supone que hay una escena donde es la misma actriz. En diferentes situaciones. Ah, y es que por eso era como actuada, ¿no? Hay uno que es actuado y uno yo que creo no. Que es real, ya. Pero yo a lo que vengo es de que esto me llegó al WhatsApp. No me asusta ni nada, pero es preocupante. Sí, está culero, güey. Sí, está culero porque dice, ya que te llega el pinche sí, WhatsApp. Sí, ¿qué clase de cabrón dijo, vamos a grabar esto? Uh-huh. Ok, de entrada. Cuando... ¿Qué clase de cabrón dijo, sáquenme el culo? ¿Sí? No. Te pueden pagar, güey, ¿no? Pero ahí te va. ¿Estás de acuerdo que cuando un comediante hace un chiste, lo primero que tiene que pensar es hacia quién va dirigido? Sí, o sea, ¿a qué tipo de gente le va a gustar? Si quiero dirigirme a un sector o a un sector más amplio, etcétera, etcétera. Este cabrón que dirigió ese video, o que se le ocurrió grabarlo, dijo, vamos a hacer un video de un güey sodomizando a dos cabrones con los puños, y si puedes, tráete algo, ¿no? Ahora, lo grabaron y dijeron, ay, güey, está muy culero. Alguien dijo, vamos a hacerlo viral. Alguien empezó a compartirlo, güey. O sea, si hay gente que está muy trastocadita, cabrones, hay que tener un poquito más de conciencia. No, no nada más por subirse al mame vas a compartir esas cosas. No sabes a quién le llega. Porque imagínate que tus hijas agarran tu teléfono, güey. Sí, güey. Explícale a tus hijas lo que está pasando en ese video. No hay forma, güey. Y van a decir, bueno, que tu hija no agarre el teléfono. ¿Por qué no, cabrón? Yo aquí traigo juegos que mis hijos usan. Claro. Porque yo no tengo nada que ocultar en el teléfono. Así de sencillo. Pero... Porque tengo bloqueadas las imágenes que suben al grupo de WhatsApp, hijos de su chingada madre. O sea, yo tengo que no se descarguen las fotos de WhatsApp porque nunca sé qué mandan, cabrones. Entonces, tienes ese control. ¿Qué tal si tu hija ve el teléfono, está desbloqueado porque lo viste? Ah, cabrón, cerraste WhatsApp pero dejaste el teléfono. Tu hija lo agarra, lo abre y ve eso.
Sí, o sea, vas a decir, bueno, que no la agarre. No, no compartas esas madres, cabrón. No haces ningún bien compartiendo eso. Comparte un video de un mago, de un comediante, de un cantante, de un cabrón que necesita dinero. Algo de risa, como dice la mona. Algo bonito, algo que nos deje algo. No, esas mamadas, o sea. Y es preocupante lo que tú decías. ¿Sabes qué pasa? Que a los 20 años yo no veía esas chingaderas. Hoy Ana, que tiene 21 años, las está viendo. O sea, y, espérate, lo, y como si nada. Capas, no es que esté mal Ana, pero ya lo ve, o sea, digo, no se espanta. O sea, yo no aguanté, o sea, yo no vi todo lo que a lo mejor la mujer. Pero ya traía la información. Sí, pero ya, pero obviamente yo, mi primera pregunta fue la que hizo Franco. Güey, ¿estaban muertos? O sea, ¿cómo aguantaron ese pedo? Dicen que se llama prolapso rectal. Ándale, Cedric eso. Y Juan Carlos vía Twitter. Y fue cuando la gente de Twitch, porque fue lo vimos en Vale Fercha la mañana, la gente me dice, esto es algo que se hace médicamente, o sea, no es algo que es porno, o sea, no es algo malo, es algo que está no, pero ese avalado video médicamente. No es porno. ¿Es un doctor haciendo eso? No, obviamente no, 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 no trae obviamente guantes, no, obviamente nada. No. O sea, pero lo que me refiero es que eso no es algo trae, malo trae y la gente pero de box. Pinche guantes de soldador. La básica, agarré la bola, de lo de caca. Entonces, en ese momento yo dije, güey, ¿cómo no se mueren? O sea, no, me las infecciones. No, no seas así con ellos. O sea, no, no, no. O sea, que del dolor o que. ¿Cómo, güey? ¿Cómo puedes hacer eso? Y yo me metí a investigar. Porque de enferma. Verdad, ver, no, no, no. Me culo metí. Culo roto. Dice que no lo vi todo. No lo vi todo. Tranquilo, tranquilo. Okay. Se van a pelear aquí todos. Sí, sí, güey, no mames. Sí, Trinito y Tolueno. Díganos usted, güey. Ay, te quiero. No, pero. Cosita. Así se comunican entre ellos a manotazos. Sí. Como aborígenes, como aborígenes. No. ¿Qué pasó antes de que salgamos la flecha? No, la flecha, sí. La flecha. No, y fue cuando yo me metí a investigar. Obviamente no vi fotos, ni más videos, ni nada. Pero simplemente en la explicación era esa, ¿no? Que la explicación es médicamente para cuando un hombre no encuentra su punto G, pues se le hace ese tipo de exploración y sí se le puede llegar a sacar. Yo la verdad, si me dicen, no me encuentro el punto G, no lo quiero encontrar. No lo quiero saber. Es agarro el F. No soy tan explorador. Agarro el F, el punto S, el punto de quiebra, no sé, lo que sea. Ay, güey. Pasa la otra cosa. Pero otra cosa, digo, yo nomás que sigo, señores, como dice Franco, no compartan esas pinches pendejas. Sí, no. Es que dicen que existe desde hace mucho. Sí, sí existe. El problema es que lo estén compartiendo en redes sociales que son muy concurridas por gente que no nada más le gusta la pornografía. Ese sí, pero digo, la tortura existe desde hace muchos años y no por eso vamos a compartir videos. No había mucho uno que pusieron a una chava que le echaban chile banero ahí abajo. No mames. Eché chile banero abajo y luego ya le echaban el otro que era caldo, lo que era el peño. No, pero la chava, ¿por qué aguantaba ese chile banero? Yo, sí, güey. Fíjate, cuando él tenía 18 años, 18, 19 años, por correo, era la única manera en que se circulaban cosas, los forwards, que le llamaban en aquel entonces, era un video de una damisela que está desnuda, y pues tú veías una mujer desnuda, así como que, ok, y empezaba así como que, y luego, sacaba una lata de coca de la vagina, güey. Una lata de coca. Fría. Yo lo vi y dije. Destapada. Se están mamando con los comerciales. Dije, esto ya está. Esto ya es demasiado. Después de hacer la de 2 litros. La Pepsi, después de hacer la de 2 litros. Y una gorda de acá, la familiar. Con esta no se chingaron la Pepsi. Pizzas. La coca, la familiar, dos pizzas. Papa Jones. Y un güey cagano. Y churros Don Héctor y la chingada. Bueno, señorita Valero, ¿dónde podemos seguirla? @ Ana Valero con V y doble en todas mis redes sociales. Perfecto. Señor Cristian Mesa. El Cristian Mesa en Instagram, en Twitter como el Cristian Mesa. Ahí estamos, Facebook, Cristian Mesa Comediante. Y no se pierdan mañana el Príncipe del Barrio. ¿Mañana qué episodio es? Mañana es una rodada que tuvimos, la rodada rosa contra lo de que es lo del cáncer de mamá. Ah, qué bien. Con los de, ¿cómo se llama el club de motos? Lacras. Se llaman los Lacras, pero. Qué bonito. ¿Por qué no llamarse los licenciados? Los arquitectos. Los hombres de bien. Los Lacras. Los hombres. Los padres de familia. Saludos a todos los Lacras ahí que anduvimos apoyando ahí a Talona. Todos los Lacras. Y ya. Mañana, el video este que están pidiendo es de este martes que viene al otro. Próximo lunes se los recordamos y volvemos a explicar para que, digo, sabemos que Cristian no lo hizo, bueno, no lo hizo de buena onda, pero tampoco fue
como un acto ahí abusivo, más bien el otro pinche asaltante. Señor Poncho de Anda, ¿no lo seguimos? También Twitter como Poncho de Anda 87, en Instagram como Poncho de Anda, y en Twitch y en YouTube como Poncho Juega. De hecho, ahorita vamos a Twitch a jugar un poquito de League of Legends. Vamos a darle al Battlefield. Ah, bueno. Ah, bueno, le damos calma. Va, va, va. ¿Lo tienes en la chompu? Ya. Yeah. Bien, entonces. Jugamos en línea, güey, a ver cómo nos va. ¿Cop? Se puede. Va, va, va. Va, va. ¿Cop? El Battlefield. Cop. Señor Checo Mejorado, ¿dónde? No, no, no. ¿Dónde lo seguimos? En arroba Sergio Guimajo Mejorado, como Fe Roto. Como Don Fisting. El amo del fisting. En Facebook como Sergio Mejorado Comediante, y en Instagram como Checo Mejorado. Este próximo 1 de diciembre nos acaban de confirmar la fecha, amigos. Ajá. Vamos Mago Yambo, Cojo Feliz y un servidor a un festival de ska que va a ser en Texcoco, ahí en la Feria del Caballo. La Feria del Caballo. Ahí vamos a estar. Y nos van a abrir Panteón Rococo, Inspector, Zona Canya, La Vela Puerca y muchos. ¿Vas a ir ese evento? La Penca, sí, vamos a ir. Hijo de tu pinche vamos madre, a abrirles, qué envidia, abrirles estos qué envidia. Que, este próximo 1 de diciembre. ¿Ellos te van a cerrar el show? Sí, okay. Exactamente. A mí ya cojo ya ambos. Qué bonito. Sí. Señor Iván Femá, ¿dónde lo seguimos? Síganme en Mole 82 en Instagram y La Mole Chida en Twitter, o soy La Mole Chida en Facebook. Vayan a verme este jueves ya a Aguascalientes en el Flashback, ahí con Brian. Chingón. Ahí vamos a estar teniendo. Y tenemos una fecha el 7 de diciembre que el auditorio Luis Elizondo se tuvo que cambiar por cuestiones del auditorio para 1 de febrero. Ah, muy bien. Sí, más tiempo. Para que la gente esté atenta. Perfecto. Ya. Y mañana en Los Amos del Universo, no se pierdan, porque vamos a hacer un pequeño especialito, señor Iván Fernández y yo. Vamos a hacer un viaje a la época de los detectives. Así nada más les digo. Sí, sí, acuérdense de Dick Tracy, haz de cuenta. ¿Eh? Este se va a llamar. La pilinga loca. Dick Tracy. Próxima fecha, raza de Cuautla, Morelos, tierra de héroes, bendito tu suelo, hermosos tus hijos. Miércoles 28 de noviembre, 9:30, Teatro Narciso Mendoza. De hecho, son dos funciones. Una está casi llena, así que apúntense rápido, www.supertaquilla.com, y en boletos los puede comprar en la taquilla del Teatro Narciso Mendoza. Miércoles 28 de noviembre, regresa a casa el diablo. Y nos damos después el 30 de noviembre. Perdón, Acapulco, en el Fórum Mundo Imperial, boletos en taquilla y en Ticketmaster.com. También en Ticketmaster, usted, chinga pendejo. Tepatitlán, abrimos nueva fecha, sábado 8 de diciembre, Auditorio Instituto Ana María Casillas, el San Jerónimo Emiliani. Venta de boletos en restaurante Don K. Me dicen que es ahí muy conocido. Bueno, pues ahí estamos viendo los boletos para Tepa. Volvemos a Tepa, tierra soñada donde la vida es un amor. Allá me espera mi chapeteada, la única dueña de mi amor. Así va la canción de las Salteñitas. Ciudad Juárez, lunes 14 de enero, 9:30. Este es todavía RPM. En este año fuimos a Ciudad Juárez y a Chihuahua y no pudimos hacer funciones extras, a pesar de que nos pedían que hiciéramos otra función. No se pudo porque el teatro no estaba disponible y no conseguimos ningún otro lugar. Ahora volvemos para los que se quedaron fuera en aquella función o los que quieran volver a ver el show RPM este próximo 14 de enero, 9:30, en Teatro Paso del Norte. Boletos en www.donboletón.com. Y RPM, al otro, que quede claro. RPM. Al otro día estaremos martes 15 de enero en el Teatro de los Héroes a las 9:30, boletos en taquilla, y también en Don Moletón, la gente de Chihuahua Capital y Ciudad Juárez. Es RPM, es la gente que no alcanzó a ver el show este año, lo puede ver en enero, que estaremos haciendo las que faltaron. Delicias, Chihuahua, volvemos porque ya corrieron a la vieja con la que yo estaba peleada del Teatro de la Ciudad. Estás peleada. Ya la corrieron, güey. Ya. Yo les prometí que en cuanto corrieran a la señora esa, yo regresé. Yo no sé, se murió, no, Dios no lo quiera, ¿verdad? ¿Te dijeron que era? No sé, me dijeron, ya no está. Nos hablaron del teatro, oye, ya no está. Ah, pues ahora voy. Vamos a Delicias, para los que no pudieron vernos. Miércoles 16 de enero, 9:30 p.m., Teatro de la Ciudad. Boletos en taquilla del teatro y en donboletón.com. Y va a estar en primera fila la señora. Ojalá y vaya la pinche vieja. 3 de febrero, Ciudad de México. Auditorio Nacional. Señor. Auditorio Nacional. Desde el Cerro de la Silla se divisa el panorama cuando empieza a anochecer. Es el nombre completo, pero no cabe todo. Los Tristes Tigres, Mike Salazar y su servidor Franco Escamilla, desde el Cerro de la Silla, ¿qué? Auditorio Nacional, 3 de febrero, Ciudad de México. Qué ventas. Qué chingón. Va a ser una chulada. Guadalajara ya está lleno, gracias a Dios, en el Telmex 9 de diciembre. Y vamos al Auditorio Nacional, vamos al DF. Qué bonito. Yo todavía le digo DF de cariño. No. Pero sí, así se iba a llamar, pero no me dejaron. Ahorita les digo fuera del aire. Tenemos memes, señor Rubén Flores. Chingón. Ay, los culos. Ah, cabrón, sí nos parecemos. Oye, sí, güey. Parece el diablito, el glamole se parece más al diablito. Sí. Más que a mí me lo hubieran puesto Franco. Sí, parece una mezcla nuestra. Tavo ahí medio se parece. ¿Y quiénes son ellos? No sé. Ok. Qué bonito el dibujo que me hiciste. Ay, el chingón. Paro, me hiciste delgado, hiciste más abundante Anastasia. Paz descanse. Ah,
¡Ah, chingas, sí, cierto! ¡Ja, ja, te mamaste! No sé, está bien. Está viendo la mesa en, un cel, en el cel. Ah, ok, pero es el especial de Navidad del año pasado. Pero estaba todo nevado. ¡Oh! No sé dónde nos ven, pero qué bonito se ve. ¡Ay, bebé! ¡Bebé de luz! Es que andaba yo. ¡Qué hermoso! Andaba lavando. Pero se te ve bien tersa. ¡Ay, hijo de puta madre, Tavo Morales! Franco, nada más. Como dime una que de si tus fueras comidas. Vieja no te lo quieres coger ya. O sea, nada más de no. verlo así. No. No. Qué duro, güey. ¿Cómo te llamas, cuate Chabel? Ay, bonito. Infancia arruinada que traemos abajo, nada. Ah, vamos en calzones. No, un día hay que hacer. El fondo es verde, ¿no? O sea, que sí, todo sí, esto sí. es. Que es falso. Imaginación. Hay que hacer una mesa en calzones un día. Puros hombres, tú no, Ana. Ok. El Dream Team. Ah, chinga, decía. Lo hicieron ahorita en chinga que Rubí ese. No, no, ya tiene rato. El de Ana se ve muy padre, muy profesional. Está muy bien hecho el Photoshop de Ana, ¿eh? Pensé en rendirme, pero vi que alguien seguía mis pasos. Cuando corretearon a la chota, al Chris. Los Overwatches de la Diablo. ¡Oh! Mira, Ana Valero como Zarya y como Tracer. ¿Ahora sí te pusieron como hombre? No, si es, no, si es mujer. Ah. De hecho, la persona que hizo el meme no sabe que Tracer es mujer. Es mujer. ¿Sí? La gran bodyguard de la Diablo Squad. Sí me los voy a llevar de guaruras a los dos. ¿Quién va a sospechar de pequeñísimas imágenes? Jefe de becarios en la Casa Blanca. ¡Qué bonito Photoshop, güey! ¡Qué bonito Photoshop! Un moraleando, donde todos se queman la garganta cuando toman agua, Aguascalientes. Moraleando. Okay, Checo estrenando la computadora IBM en los 50. De 3 megas. Rancito, rancito. Está bien bonito. Hijo de la chingada. Sí, ya sé que me parezco a mi compadre de la fiebre loca. Sí. Él tiene la culpa por usar sombrero, ya ni chinga. Yo me parezco a varios ahí. ¿Por qué me haces llorar? ¿Dónde? Ah, fue en el stream. Gracias, esos son mis cascos de diva. Este Grammy es otorgado a los asesinos de la música por su sencillo Ramera. No. Ok. Todos con la cara de Macario. Menos viendo a Cacho. Hunter, qué bonito que estuvo Hunter en No Me Digas. Pues si no lo han visto, el No Me Digas de la semana pasada, estuvo Hunter haciendo hasta un cameo. Dice, este güey qué pedo. Sí, 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 pues es Paco Maya, yo creo que lo olió y pensó que estaba muerto, ¿no? Bueno, síganme en mis redes sociales como Franco Escamilla, el de la palomita azul. Síganme en Instagram, ya llegamos al millón gracias a ustedes. Síganme en Twitter, @franco_esca. Visiten la página www.francoescamilla.com y también escuchen la Radio Squad, la radio independiente, descarguen la aplicación oficial. Tenemos dos, una que es para ver fechas y la Radio Squad, y una que es solamente para la Radio Squad, para que no batalles, para que no te gastes tus megas y tu sistema operativo no crashe, como dice Ruby. Y estamos también en TuneIn, está en Spotify, tenemos también podcast de La Mesa Reñoña, de Los Amos del Universo, de Don Medorio. Desde hace dos años empezamos a subirlo, gracias a Dios. Y la Radio Squad está... ¡Ah, ya me acordé qué les iba a decir, cabrones! Antes de irnos. ¡Chínganse esta, los que se quedaron a ver el directo! El próximo año, la Radio Squad cumple dos años. Dos años al aire de la radio independiente. Sí, ¿verdad? Dos años ya, Ruby. En enero cumplimos dos años. No recuerdo el día exacto, habría que revisar. Uh-huh. Según yo, fue por ahí del 28 de enero. ¿Cuál fue el primer programa? El 28 de enero. ¿Cómo me duele esa fecha? Que fue Medorio? Don Medorio. ¿Fue Don Medorio? Y al otro día se estrenó Los Amos, El Príncipe del Bar, bueno, Repórtense Raza, Moraleando, etcétera, etcétera, Morrapeando, perdón. Pero como parte de la celebración de la Radio Squad, la radio independiente, fíjense lo que se nos ocurrió en una gira al señor Brian Andrade y a un servidor. Vamos a hacer algo que se va a llamar la experiencia VIP. ¿A qué te suena la experiencia VIP? Es algo muy, very opinionated people. Ahí te va, güey. Imagínate que eres fan de Franco Escamilla o de la Diablo Squad, ¿va? Que dices tú, a mí me encantaría, no nada más, o sea, ir a verlos. Imagínate que te invitamos a un evento, a donde sea. Nosotros te volamos a la ciudad que digamos, estos boletos se van para Saltillo y tú vives en Cancún. Pues te volamos hasta Saltillo, o Monterrey, luego por tierra hasta Saltillo. Pero ahí te va la experiencia VIP, vamos a dar dos. Uno se llama la experiencia VIP, que ese fam va a poder ir al evento
en fila preferencial, sin pagar nada, te volamos, te ponemos tu hotel, puedes pasar a backstage con nosotros. Te ponemos cotorrear. Hasta el queso con nosotros. Te vamos a, no, no, eso es en camerino, acá tranquilón. Pero hay otro que se va a llamar la experiencia Te Mamaste. Ese cabrón. Qué miedo. No, ese cabrón. Me vamos a meter. Va a ir al evento y nos lo vamos a coger. No. Ese cabrón va a estar con nosotros en backstage y acabando el evento se va a ir a cenar con nosotros y vamos a tallerear delante de esa persona. Ojo, no celulares, no nada de audio, porque vamos a estar trabajando delante de uno de ustedes o dos de ustedes, todavía no sabemos para cuántos va a ser. Pero vas a poder vivir la experiencia de lo que hacemos después de un show. Si tú creías que vivíamos unas horchatas de Nitrogena, no, habíamos pensado. Porque luego le dije a Brian, imagínate que eres el fan que ganó y dices, ah, voy a cenar con ellos y luego vamos a practicar algo del material y la chingada. Voy a estar con estos putos, están escribiendo un monólogo. Le dijo a Brian, ¿qué te parece si ese día, güey, contratamos de que 17 negros riatudos y 4 burros, 7 putas, 2 enanos, una gorda cantando ópera para que la persona regrese a su casa diciéndoles, güey, tienen una gorda, 2 enanos? Que todos le digan, nah, no mames. O sea, hagamos lo que hagamos, nadie te va a creer, ojete, nadie te va a creer. Hagamos lo que te hagamos, nadie te va a creer. Esa va a ser la experiencia VIP y la experiencia Te Mamaste, reservado para fans que son muy fans. Así que pendientes de la Radio Squad, la radio independiente, ahí vamos a dar las bases, cómo participar, cómo ganar y cómo cobrar el premio. Va a ser algo muy chingón, que me imagino que después alguien más lo va a hacer, pero bueno, aquí lo escuchaste primero. La Mesa Reñoña, la Radio Squad y Franco Escamilla te invitan a hacer la experiencia VIP y la experiencia Te Mamaste andando con nosotros en gira. Y nos vamos. Recuerden no clavarse mucho porque esto es una mesa de gente inexperta. Somos expertos en nada. ¡Y críticos de todo! La Mesa Reñoña se acabó.